Algún Pero hoy día. no. Algún día, sí. Hoy no es ese día. Barricada. Vale, yo creo que va a caber otra por aquí. ¿Han desaparecido las que pusiste en los controles? Las últimas tres que pusimos en las barricadas. ¿En serio? O sea que Sí. ya no tenemos metralletas ya El, vigilando. las... La que pusimos, o sea, pusimos Pusimos cuatro. tres en la ciudad y uno en un puesto Sí, la del de... puesto seguramente sí, porque yo vi y me fijé que salió el mensaje de se ha guardado en la Garrison y tal. ¿Y por qué estas nos han guardado la Garrison? No lo sé. Porque se me olvidaría a mí darle attach to Garrison y ya está. Seguramente. ¿No serás tú una palabra que empieza por S y termina por un normal? Por ese. ¿Dónde estás? Estoy oyendo un camión, pero no te veo, ¿eh? Estoy colocando estas cosas, que eres tonto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gilipollas? No ¿Dónde borres estás? las marcas del mapa que pone barricada, ¿eh? ¿Eres tú el del gorrito? Estás No. muerto. No, yo no soy. Ven aquí, cabrón. Mira, mira, mira. Mírame correr. Tío, literalmente con toda la rabia en el cuerpo. No le pegues al civil que la lías. Oye, pinche, ¿qué tal? ¿Este no eres tú? Pensaba que eras tú por el gorro. Tío, no la líes. Ah, que estás ahí. Peor. Peor me lo pones. ¿Qué muro largo tenemos? Como no te apartes, te pego. Como no te apartes, te pego. Joder. Loquísimo. ¿Puedes parar a repostar? Sí. Estamos fortificando la ciudad ahora, pinche. No, no, ya está, ya hemos acabado porque no tenemos más dinero. Ah, bueno, pues ya hemos terminado de fortificar lo poco que hemos podido de la ciudad. Hombre, por poder en verdad, si nos ponemos a hablar con los civiles y... Oye, perdona. ¿A pedirle materiales? Sí, te lo Vale. prometo. Yo voy a hablar con Vamos a pedir este. materiales. Pero yo no Hola. llevo mochila. No llevo. ¿Me Te dan ellos cabrearán una en...? mochila, te dan ellos una con los Ah, vale, materiales. perfecto. Oye, necesito... Hola, Necesito... buenas. Por favor, un segundo. ¿Cómo que no puedes? Bueno, tío, pues te vas a llevar un machetazo en el cuello. Esto, ¿Quién si es la Trimer? coges, te la pones y guardas en el camión las cosas. Va a venir un amigo de mi amigo, un Sí. compañero. Vamos a ser uno más. Uy, que le he sacado el machete, perdón. Tranquilo, tranquilo. Una cosa, ¿puedo hablar con la gente y seguir pediéndole materiales y Pero dale al meterlos en 7, la...? dale al 7. Dile adiós, que se va a buguear. Ah, vale. Lo meto en la comunión, vale. En el A comión, mí, sí. en el comión. Vale, Y lo te meto en el quitas la comión. mochila, o sea, tírala por culo. ¿Sabes qué te dije, no? Para meter las cosas rápido. Pero meto la mochila. O sea, vale. Joder, que no, Lo de los dentro de la materiales. mochila. Sí. Sí. Si quieres, déjate ya la mochila puesta. Y ahora súbete cuando la hayas. Tenemos Súbete. 32. Pubian, aprende a subirte para meter las cosas más rápido. No. Coge la No, es que no manía me de acuerdo. subirte. Coge la manía de subirte. Es que nunca me acuerdo, tío. Discúlpame. Este tío ya se ha ¿Por qué hablado vas conmigo. desnudo? Hace calor. Ya, pero... Que hace calor, ¿Por ahí hace calor. desnudo? No, no, que me dejes en paz, que hace calor. ¿Te apuñalo? Tío, joder, que con este ya he hablado. Vete. ¿Estás bien? Tío, que yo no tengo carnet de camión. A ver, Vale. fíjate en el mapa donde hay barricadas para acordarnos. No, ¿dónde hay? No, las voy a dejar puestas las marcas. Y ya está. No me bajo aquí. Hola. Vete tú a hablar con quien quieras. Hola, buenas, yo me llamo Puedo Manuel. hablar con una persona, pero no sé si está disponible. Te puedo partir las piernas. Que te he dicho tal, que me cago en... No me Gracias. ignores, no me ignores, no me ignores o te pego. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los materiales? ¡Ah! ¡Te los mete en la mochila! Si vas con la mochila, te los mete él en la mochila los materiales. Hostia, qué simpáticos, chaval. Toma, unas chuches, ¿no? Y te las metes en la mochila. Literalmente. ¿Has hablado con este de aquí? No, o sea, ¿cómo puedes, cómo haces para hablar con alguien en movimiento? Porque no me da Dale a la tiempo. rueda y le das clic a la rueda del ratón. Ya está, estoy hablando con él. No me da tiempo.
sea, le doy a la ¿Te han rueda, dado pero se quita. materiales? Pídele materiales a él. Pero digo que si te han dado a ti. A mí no. Yo voy con Joder. la mochila de antes. Cubián, que no te dan una mochila, que te los meten en tu mochila. Que no he hablado con nadie todavía. Vale, joder, es que no me dices eso. Dime eso, di no, no hablo con nadie. Hola. ¿Tiene supplies? Joder, le he sacado el machete, perdón, perdón. Esta There's vez es nothing I can complicado. help you. Mira, me cago en tu puta madre, ¿eh? Rácano de mierda. Me voy a quedar con tu cara. Vaya ¿Cómo se hace para patada. señalar? ¿Qué botón es? La izquierda del 1. A mí no me va, pero bueno, da igual, me queda con su cara. Lo tendrás que poner en los A controles. mí me abre lo de status replay y todo eso, lo de hacer comandos. Te lo tendrás que cambiar. Joder. En los controles. Por cierto, dime si se escucha un taladro. ¿Qué? En mi micro, porque es que están haciendo obra justo encima, No. que se ve que han encontrado petróleo en un piso. Anda. No, no tiene materiales. Bueno, pues a lo mejor te meto una patada en el estómago. Voy a mover el camión un poco. Más para adelante. ¿Puedes ver mi streaming para que veas lo que me pasa, que no me deja hablar con ellos? Porque no le Es que sabes dar a la tecla. se quita muy rápido. Tío, vete en tercera persona y aprende a usar dos manos. Para la vez que te mueves, darle. Que tú también. Machón, ya van dos que no me dan nada, ¿eh? Me voy a empezar a enfadar con esta población, ¿eh? A ver, estate quietecito, tú. Sí, escucha como un taladro, ¿no? Ya lo sé. Pues yo no lo estoy escuchando. Sí, han desaparecido las Clever 50, así que. Muy bien, sí. Segundo, lo voy a hacer, voy a cerrarme la puerta a ver si así se escucha menos. Hombre, si es arriba. Complicado. Juro, tío, qué pesadez, de verdad. Yo de momento llevo 84 que he cogido ya. Tú seguro que no has cogido aún ninguno. No, porque he hablado con dos y ya me han dicho que no. Joder. Seguro que estás yendo todo el rato al mismo o a los que he hablado yo ya. Seguro. Pues no sé con quién has hablado, o Es sea que que. me lo apostaba. Joder, con ¡Me sacarle el cago en machete. tu! No me dan materiales, tío. No me dan Con ese materiales. ya he hablado yo, con el del gorrito. Uy, a este me he dicho que no. Hijo puta. Voy a ir a casa Pues de tu mira que me estoy familia. yendo lejos de donde estás tú, ¿eh? Voy a ir a casa de tu familia y los voy a matar. Te acercas al oído y le dices: Mira, necesito materiales. Tú, Oh, moltes manos gràcies. arriba. Manos Mama, arriba, és suplís, por estada. favor. Moltes gràcies. No sé, el problema es que han desaparecido las calibre 50 que montamos, pinche. Cositas que pasan. Toma, me ha dado. Toma, toma, toma. Mira, ¿Cuántos me ve ha la dado? mochila, a ver cuántos ¿Cuántos me ha llevas. dado? 17. De puta madre. Toma, me ha dado. Toma, toma. A ti no, Pachina, Yo llevo toma. 99. Toma, toma. Vale. A ver si Creo aprendemos que a voy. pedir supply. ¿Te caben 99 en la mochila, coño? Pues sigo como un No, es los pollo. estoy metiendo en el camión. Ah, vale. Tú, manos arriba. Supplies, Pero ahora tienes que ir mismísimo. guardándolo, creo, porque si no, no se te llegan a guardar. De hecho, te voy a ir a buscar y vámonos ya. Nada, tío. Solo conseguí 17, Ven tío. hacia mí. ¿Qué clase de resistencia? Somos aquí pidiendo limosna por la calle, tío, Pachina. De verdad. ¿No nos puede financiar algún grupo, alguna empresa, algún partido, algún país o Sí, ¿no? algo? Algún país, sí. Ahí un poquito, yo qué sé, tío. Llama a Putin. Dile, oye, mira. Oye, Blas. baby. Que necesitamos materiales. Sube y mételo en el camión. Ah, pues ya con esto tenemos, ¿no? Para montar. De cinco barricadas más, 20. ¿Cuánto cuesta cada una? Joder. Pero esas barricadas se quedan ahí para siempre, Sí, ¿no? sí, sí. Y no se Vale, rompen, o vale. sea, es la típica que no es un muro que pasa un tanque, no, no, esta es ni un tanque. O sea, Vale.
La idea es eso. Eso interesa, de que si vienen con vehículos una entrada, o lo que sea, ¿sabes? Que no puedan meterse en la ciudad, ¿sabes? Solo una entrada y ya está. Dile, dile, díselo, díselo. Y esa entrada nosotros, pues, oye, que viene un ataque, ponemos minas. Y ya está. La jugada sería a ver si pudiéramos tener otra vez las calibre 50 y ponerlas. Sí, pues cuando encontremos, porque ya te he dicho que no puedo. Y lo digo en serio, no puedo. Así que... ¡Hombre, Iván Agüeonao! Buenas, Iván. Vaya nombre, macho. A ver, yo normalmente digo el... No digo el nombre entero. No, no, tú a partir de ahora a ese señor le vas a llamar Agüeonao. No. Sí, sí, sí. No, Agüeonao. Te diré Iván. No. Pues yo Agüeonao. Bueno, perdón, le tendré que decir Iván. Porque es con dos As y dos Ns. Agüeonao. External. Seleccionar. Vale. Sí, es como este hombre que se llama Cero Don Sucio Cero. Bueno, ¿qué pasa? Porque Don Sucio estaba pillado y Don Sucio 1 también, ¿no? Porque soy muy guay, sí. Puedo reclutar 19 tíos. ¿Más? Sí. ¿Cuántos allá en la capital? No lo sé. La verdad. Voy a reclutar. Dale. Y voy a mandar tropas a otros sitios para reforzar. Dale, dale. No sé cuántas minas tenemos, pinche. Tenemos pocas cuantas, creo. No lo he mirado. Creo que tenemos unas pocas cuantas. Tío, pero está muy feo lo de poner minas, tío. Literalmente no hay vehículos civiles moviéndose. O sea, les vamos a partir las rodillas a putas minas. Me la suda. No hay honor. Vale, estos tíos los voy a mandar a la base militar. Si los veo, claro. ¿Le estás poniendo equipación para que podamos diferenciarlos, no? Más o menos. Sí. Vale, vale. Más que nada, porque es que es lo que te digo. Muchas veces los veo de fondo con el chaleco o el casco americano y me confundo. Don't worry. Che, chaval, la cantidad de gente que hay patrullando esta ciudad, ¿eh? Ah, mira, ahora sí que veo la V de Víctor Carlos. Eso. Sí. Minas te digo, mira. Yo veo mientras hago un trabajo de 5 páginas. ¡Uf! ¡Qué pereza! ¡Qué dolor! Minas tenemos ahora mismo 6 minas antitanque, 6 cargas de brecha, 6 antipersona y 6 Claymore. Pero que Claymore remota. Remota. Yo te soy sincero, me las guardaría para cuando quedamos a hacer una emboscada porque claro, son poquitas. No, porque para la ciudad hace falta mucho más. No, a ver, para la ciudad cuando tengamos todas las entradas tapadas y solo haya una que nos ataca. Cuando queramos destruir algo o hacer una emboscada, pues cogemos. Vale, Pachina, ¿cuál es el plan? No sé, yo me he equipado de como siempre, de medio talibán aquí normal. Vale, voy a equiparme. Para yo. Poder luego, ¿sabes? Esconderme. ¿Dónde está el arsenal? Aquí. Pues aquí dentro. Arsenal. Y ya está. Mi equipación de talibán y ya está. Bueno, podemos poner de hecho 6 barricadas. Vamos a acabarlas en un momento con el coche. O vamos con el camión. Es que, bueno, no sabemos si vamos a lootear o no. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo te ¿Me lo digo... preguntas a mí o te lo preguntas a ti mismo? No sé. No estoy loco, no lo sé. Habría que ir a... A lo mejor el pueblo que tenemos aquí encima, arriba a la izquierda. El de Cuchi. O el de la derecha. El de Parría. Yo iría al de Cuchi, que lo veo como más apartado de todo. Yo iría a los de abajo a la derecha porque están bajo control enemigo. ¿Cuál? ¿Cómo se llaman? Dímelo. Pues los que pone enemy control. Actívate la opción de Show Overview. Arriba a la derecha. Enemy control. Claro, me interesa ir a esos. Ah, el neutral ese da igual, ¿no? Vale. Da igual hasta cierto punto, pero sí me da más igual. Vale, pues vamos al de... Dime el nombre. Barría. Y el otro, Patmet y Barría, esos dos de ahí. Vale. Vamos a acabar un momento las barricadas, que quiero colocarlas, ¿vale? ¿Ponlas? Súbete. ¿Dónde está subido? Ah.
Espérate. ¿Todavía no has reparado este coche? ¿Cómo que no? ¿Sí? Ah. Pues no, no lo Tío, sé. mira ese, ¿qué le has puesto a ese? Uf, qué Mira qué lagazo. mochila lleva. Eso es él, que es tonto. O sea, va vestido de americano con la cesta. Uy, el coche sigue Joder. roto. Ahora vamos a robar uno por aquí, por la ciudad. ¿Hay algo en el coche? No, No, no está debería. vacío. Pues le pueden dar por culo. Cuidado. Aquí, a la derecha, derecha, derecha. ¿Sabes a dónde quiero Había. ir? No, es que había todo Joder, terreno no te detrás rayes. Hay más a ahí robar. delante. Aquí a la derecha. Hay barcos por alguna razón aquí. Es son de decoración. ¿Sí? ¿Y no había Sí, otro sí, sí. sitio que decorar? No, no. Son así. Lo que hay en el coche, ¿eh? ¿Qué hay? Una pipa y un Bueno, GPS pues y déjalo un ahí. tool kit. Déjalo, déjalo ahí, que eso viene bien. Bueno, el plan de momento Joder, es. he matado a un civil. Bueno, pues que se joda por Hostia. cruzarse. La próxima vez le vuelvo a pasar por encima por tonto. Se joda. Hemos perdido dos de influencia. Bueno. Pues es Da lo que igual. hay. Yo te perdono, Pachina. Yo te perdono. Haber estudiado. La historia te perdonará. El plan de hoy, pinche, es eso: fortalecer la ciudad y atacar los pueblos estos de aquí, cercanos a la capital, que están en control del enemigo. La China, dicen por el chat que dejes de cometer crímenes de guerra, que no eres americano. A ver, Calla. Iván. Iván, tú, porque, a ver, el Iván Ahuevonao, este. cállate. Iván, el Iván lo conoces del clan, ¿no? ¿Qué cojones? Yo no sé ni quién es. ¿No sabes qué? Cago en tu puta madre el civil. ¿Te quieres quitar, hostia? Pero te conocerá por los vídeos ¿Cómo del que clan. Police Helmy? Quiero ¿Eres decir. tonto? Yo qué sé por qué me conocerá a mí. Oye, que quiere ayuda, espérate. Pues porque casi lo pillo. Quiere estar de quieto. ¿Qué quieres? Deja de amenazarlo, tío. Este tío es un normal. Dale una pata en la rodilla y Lo rómpele la conozco rodilla. desde Fuerza Aérea, ¿ves? Lo que digo yo. Ah. Es lo que te estoy diciendo. Escucha, Iván. Lo de los crímenes de guerra, porque tú, a Joel, a Don Sucio, solo lo has visto Bueno, me en conocerá más esos por Mamadou, vídeos. ¿Vale? que es como me llamaba yo en el Arma 3. Pero Bueno, él me y llama. yo tenemos un historial de guerra y de crímenes de guerra, de que como nos pillen, nos caen 20 perpetuas. Sí, no, cosas que no hemos grabado porque literalmente nos vamos baneados. Sea, hay cosas que yo he grabado con él que no se pueden ni streamear ni subir a YouTube. Eso es verídico, ¿eh? Jugando al Arma 3, imagínate. Solo te diré que había explosiones y moría gente inocente. No te puedo explicar nada más. Bueno, y luego lo que poníamos de música y lo que decíamos, ¿no? Y la música que poníamos. Digamos que es una mezcla de todo. Quita, hostia, voy a matar a tu familia como no te quites. Dime. Cuidado, cuidado. Coño. Esto, ahora. Aunque no me extrañaría que en este modo un día hubiera sorpresas. What do you mean? Ah, puede ser.
No te digo yo que no. Necesito de algo. Momento todo va bien porque todavía no hemos conseguido ni catiusas, ni morteros, ni nada así. Esta parte... me voy a colocar otro, no pasa nada. Para asegurarme de que lo ocupa todo. O mira, ya que lo pongo, voy a poner este. Que es este trozo pequeño. Así. Ya está. Sí, lo que dice puede llegar a ser verdad. Vale, lo que pasa, esta calle que queda, lo que voy a hacer es colocar la barricada de otra manera. Porque si la coloco como lo iba a hacer, nos quedamos ¿Qué calle queda? Solo queda una calle por fortalecer. Sí, pero no le voy a poner nada, porque nos quedamos sin zona para entrar. Lo que voy a hacer es colocarla aquí, la barricada de este lado, ¿sabes? Vale. Lo que es aquí. Sí, sí, bueno, sí, no, te un poco entendí. Más atrás. No me va. No voy a llegar a poder acabarla porque esto es muy ancho. Ponla en medio. Pero... ponla en medio ya. No, 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 es, no sirve. Ya te digo que la IA tonta no es. Por desgracia. Entonces lo que voy a hacer es colocarla lo más así. Hombre, aún así esta zona es bastante estrecha, o sea que. Y acabar. Pero vaya, que tenemos barricadas puestas ya, pues eso. Lo tenemos todo bastante cercado ya. Perfecto. Vale, pues vamos a ir a Barrí, al de abajo, y a ver dónde está la comisaría de ahí abajo. Porque son dos pueblos distintos y habrá dos comisarías. Vamos a Barrí primero. Sí. Vale, me lo marco. Dime por dónde ir sin comernos una barricada. Y pues... cambia, dale al puntito hasta que estés en canal de bando para que te salgan bien las marcas. Bueno, canal de bando o lo que sea, no sé cuál es. Pues para ahí. O sea... que has puesto barricadas por todos lados, pero bueno, sigue recto. Así es. Sigue recto. Y cuando yo te diga, sigue recto, pues cuando yo te diga, gira a la izquierda. Vaya lagazo. Espérate, voy a minimizar esto porque me está... Por favor, Pachina, la independencia no espera. Por favor. Siga todo recto. Por favor. Vale, a ver. Y cuando yo le avise, gira a la izquierda. Hay cochazos que hay ahí aparcado, me cago en la leche. Hay un coche militar abandonado. Este es el del atentado de la otra vez. No han estudiado. Vale, gira a la izquierda cuando te diga ya. ¡Dios! Eso no lo haces tú, puto inútil. No, lo hago mejor. Ya. Habría que verte. Cuidado el camión. Vale, no lo veo. Cuidado a la gente. Vale. No, que ya se ha atropellado a uno, Veis con cuidado, Espabile. Cuando puedas, gira a la derecha. Por cierto, no vayas tan lento. Vale. Hay que meter un mod para hipervelocidad o algo, ¿no? No, no, esto. Vale. ¿Cuál era? ¿Qué pasa? No, 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 no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Perdonen, es que está cerrado. Está... ¿De qué va esta? Cuidado, piñita. Hostia, pero el pedazo patrulla que va por ir detrás, ¿no? Está... No, no. Hay obras. Hay obras. Vaya pedazo patrulla, tú. Abrimos mañana. Yo los quiero reventar, no te voy a engañar. Hostia, pero son un montón. Ya. Esto es un control de carretera que han hecho ellos. ¡Qué hijos de puta! Mira, abre el mapa. A ver. Han hecho un roadblock aquí. Hijos de... Pachina, ¿vamos a permitir que hagan esto en nuestra ciudad? Lo que pasa es que es complicado. Ya. Si no fuera por la patrulla, los reventábamos. No, de hecho se les puede reventar. Me dice que me vaya al ground. Joder, Cubian. Porque llevas unas pintas de talibán. Llamé. Si voy de recolector de arroz. A mí no, a mí no, no os acerquéis a mí, no me toquéis. Los voy a matar. Esperad, no, no, no. Pues muévete. O sea, yo no aguanto estas tonterías. Cubian, yo me voy a equipar ya. Vale, estás en el lado izquierdo. Me voy a poner yo en el otro lado. Para que no nos maten a los dos. Hay una patrulla justo por el otro lado. Cuidado, que te van a matar. Pues ayúdame, deja de quedarte mirando. Bueno, no, espérate, no, no saques el arma aún, que te van a matar. Ya, ya, por eso digo. Ya puedes sacarla. Vale. Tengo... ¡Ah! He caído.
Que no te maten, por favor. Solo quedan tres tontos, Cubián. Por favor, te lo pido. Usa la Q y la E. Usa la Q y la E. Y ponte en tercera persona. No la líes. Tienes muchas horas alarma. Por favor, te lo pido. Tío, pero no me metas tanta presión. Yo cuando muero no te digo nada. O sea, que está lo del camión aquí. Porque sabes que lo voy a hacer bien. Vale, ¿quién queda? Yo no sé, yo me cargaba 8 o 9. Espérate, ¿qué me han dado, tío? No me encuentro muy bien. A ver, a mí me estarían disparando realmente. Te están diciendo algo por el chat, ¿eh? Uf. Están diciendo verdades por el chat. A los especiales los dejaste bonitos. Creo que hubo una misión, sí. Hubo una misión que les dimos por el culo bastante. Creo que están todos muertos. Pues venga, ven ya. No me encuentro muy... ¿No tengo para curarte? ¿Eres tonto? Sí, llevo Free State, no me deja. ¿Llevas el americano? O sea, el normal. Claro, llevas el americano. Coge otro de un cuerpo, o lo que sea, no sé. No me encuentro muy bien. ¿Qué llevo ese? El americano. Coge otro. Se habrá bugueado. Hostia, espérate. A ver ahora. Yo me está tocando las narices. No me dejan curarte. Júramelo. Te lo juro que no me sale para curarte y tengo tres botiquines encima. ¿Y en el coche no había? ¿En el nuestro? Ahora te digo, déjame mirar un cuerpo más. No, que en esos hay el normal, Cubián, vete para el coche. Vete para el coche a ver si está el del Vanilla. No hay nada en el Vanilla, en el coche. Pues a respawnear. F. Waiting. Two, fall back. Bueno, hay tiros, ¿eh? Sí, estoy escuchando tiros de lejos aquí, pero no sé. Hay tiros dirección whisky. Ah, es que están atacando Ratch Guía. Hay un tío aquí con el sniper que te gusta, muerto. Bueno, dos, para ser exacto. Voy a mandar tropas. Estoy por cogerme yo también este arma, ¿sabes? Coño, si es que es lo que voy a hacer yo cuando llegue. Lootearlos a esos hijoputas. ¿Te piensas tú que voy a ir yo con la PPSH de mierda? Yo me voy a quedar el sniper y ala. Y que me coman el culo. Casualmente ya la gritar no te estreses, tómalo con calma. Hombre, claro, sí, pero es difícil tomarse algo con calma cuando te están gritando. Bueno, gritando. Bueno. Me trata muy mal. También, que le den por culo a la PPSH, ¿sabes? O sea, me cojo el sniper y me lo guardo. ¿Tú sabes usarlo? Tienes una puntería de mierda. No. Pero me da igual, soy mejor que tú. Vale. Amadou siempre ha sido de mandar. Ya. Literalmente sí, porque lo hago mejor. Y mira que le salvo siempre, pero no confía en mí. Comí los cojones todos. Me reviento, no freno. Hostia. Vale. Cubián, deja de lootear todos los cuerpos, lootea el tuyo, ¿no? ¿Qué estás robando? Mira, he cogido la pistola por si me vienen de muy cerca no sacar el rifle.
Y un rifle y la Eres munición que he tonto. podido. Coge el rifle, póntelo en la mano. Porque te voy a pegar. ¿Pero vamos a ir de Que te incógnito? pongas el rifle en la mano. Que te digo una ¿Vamos a ir a cosa. saco? Que te pongas el rifle, que te digo una cosa. Vale. Segundo. Me pego el rifle en la mano. Ya está. Vale, mantén el control y dale al clic derecho mientras apuntas. ¿Qué pasa? Que tienes otra mirilla para disparar de cerca. Mientras Ah. apuntas. Sí, que ya. Pero esto se parece al Garand, ¿no? Es un La M14 que mirilla. vean eso. Es el Ya, pero. Garand. Ah. Bueno, ¿Esto es el es. Garand? No, a ver. Es la versión A moderna del ver. Garand. No es el Garand, pero bueno, es una cosa, pues. Se parece mucho. Modificado, más o menos. ¿Te puedo meter un tiro en lo que viene siendo la nuca? Tiene un aire. Tus muertos. ¿Cómo lo calibraba la No distancia? lo ¿Qué botón calibres, era? porque con el AC es distinto y no vas a entenderlo aunque te lo explique. Ah, vale. Pues lo dejo a 100 metros. Literalmente, déjalo a 100 y ya está como está. Vale. No toques ni el repag ni VPAG, ni se te ocurra, porque luego no vas a Vale, dar ni vale. un Vale. tiro. Tocar Reupag y Vpag todo el rato, vale. Sí. Vale. Vale, pues yo voy, o sea, llevo pistola y rifle, pero voy incógnito, en plan, ataque quirúrgico a los americanos. Vale, ¿hay alguna manera de desmontar este puesto? Sí, mandando tropas aquí. Pues manda tropas aquí, Voy a porque ya lo mandar hemos dos tíos, conquistado. literalmente. ¿Qué hay en el camión? No lo he mirado. Oh, mira, habría freeze case de los normales en el camión. Joder, macho, de verdad. Cógetelos. Joder, qué bien. Me cabe uno solo. No me jodas. Lo demás es que llevo granadas y munición. Y llevo un freeze case americano. Llevo los normales y no el americano, por si acaso. Lleva los normales, sí. Vale. Vale, pues me caben solo dos. Que no llevo chaleco porque como llama la atención. Ya. Vale. Todo guay parece. Vale, vámonos. Nos vamos. Nos vamos. No, espérate. Coño, soy gilipollas. Párate. Lo Para. guardo en el coche. ¡Qué manía de bajarte! ¿Pero a dónde vas? Estoy cogiendo los free stays del camión y los Te meto en el voy a coche. matar, te voy a meter tres puñaladas. No, déjame que cojo yo alguno. Ya está, ya los llevo yo, venga, vámonos. Vale. Me voy a marcar esto. Welcome to the jungle. Na, 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 na. Ahora, guíame. ¿A dónde quieres? Ah, vale, aquí a la derecha. Vale. Y ahora a la derecha otra vez. No, no hace falta. Es ¿No? broma, en ¿Quieres ir verdad sí. directo? Claro, es que yo prefiero ir por abajo. Sí, vamos un poquito de campo otra vez. Y vemos el ambiente. No voy a estar lento, si no vamos a tardar mucho en llegar, ¿eh? Te lo juro, voy a buscar mods para ir a 300 por hora. Vale, yo creo que ya aquí termina la carretera, podremos ir a pie. Julián. Dime. Nos vamos a meter con el coche. Que Pero somos que a ver si. civiles. Ah, es verdad, que es que nunca me acuerdo. Es que es la Joder, costumbre, tío. Es la costumbre tranquilo, de que somos todo me dispare. civiles. Soy yo, se está haciendo de noche. Puede ser. Puedo esquipear el tiempo con el este. Sí, porque es que no vamos a ver una mierda. Bueno, tío, pues se rolea lo que hay. Espérate, porque hay uno que se ha perdido. Julián, dile la dirección que se ha perdido. Vale, Pero espérate. no te pongas detrás, hazlo delante de él, ya verás. Que creo que es distinto. Ponte delante de él. Escucha, Antonio, escúchame, que por aquí no es. Por aquí no es. Que no es por aquí. Ya está. Venga, a ¡Julián! dormir. ¡Cuidado! ¡Que hay más! ¡Cuidado! Tenemos la música puesta, no pasa nada. ¡Somos americanos! Sí, viva Estados Unidos, Burger King, Coca-Cola, nice. Cubian al que se va, primero, al que se va. Vete a por él. Vete a por él.
A dormir, ya está, venga, la siesta. Tomar 10 con hijos de puta. Ay, que tú sigues vivo, espera. Joder, bien, no, cabrones. Qué manía tengo de... Pachino, uno delante. Ayúdame. Uy. Ha tropezado, ¿no? Se ha encontrado un tazo, un cromo o algo en el suelo. No sé, a veces se encuentran mal y de repente... Privienam, cabrones. Al final me traen a más gente, sí. Lo que pasa es que... A ver, hay gente que no ha querido este... porque hay que pagar por el DLC. Claro, porque estamos jugando un mod, pero hace falta un DLC de pago, el Praise Fire. No, pero para la próxima que haremos de Segunda Guerra Mundial de esto, sí. Sí que se vendrá más gente. Hemos capturado sí, no, es lo que decía yo, que es una versión modernizada del M1 Garand. Por eso me sonaba a mí. Muy bien, habla con un civil y dile dónde está la comisaría o que te diga información. Habla con este. Vale. Te llamas Paco, ¿vale? ¿Qué le pido? Información. ¿De qué? En general. ¿De tu madre? Sí. Vale. Is planning something? ¿O doy una especie de round here? Eso. Eso quiero. A ver. Vame. Police Station. Anxion, mira, ya me lo ha dicho. Barriano. Vale, está diciendo Police Station. Claro, pero me interesa la que haya aquí. ¿Sabes? No me para de decir direcciones. Mejor. ¿Ya? Vale, te ha dicho En la Segunda Guerra Mundial estaría bien que fueran judíos o polacos. Hombre, la idea... Hombre, judíos, es que... escúchame, no tiene como mucho sentido. No, no hay mucho ejército judío. Por eso, polacos sí, polacos es lo que seremos seguramente. La idea es que cuando terminemos esta campaña de Vietnam vamos a hacer lo mismo, pero en la Segunda Guerra Mundial, y seremos polacos contra alemanes. Hay infantería enemiga ahí abajo. Nos vamos a liar a tiros, ¿vale? Vale. Hay que desestabilizar la zona esta. ¿Cuántos hay? Y el de la Segunda Guerra Mundial ya sí que lo jugaremos con más gente. Son porque no hace falta DLCs. Son unos cuantos. Escóndete aquí y equípate. Y empieza a liarla. Riders of the Storm. Recargo. Agáchate. Si te vas a levantar, ten el tiro preparado. No te quedes levantado mirando. ¡Oh! No me jodas, Cubián, tío. Me han dado en toda la cabeza porque he caído de un tiro. ¿Dónde está? ¿Queda alguno? Hay un tío arrestado. Creo que uno se ha ido para la izquierda. Te has ido a morir en el mejor sitio. Y yo a curarte en el mejor también. O sea, les estás disparando tú, pero me disparan a mí. O sea, me matan. A mí me han disparado, pero tú te quedas mirando, Cubian. Tienes que nada más levantarte, disparar, agacharte. Como en el counter, un poquito de, ¿sabes? Tiquiti. Ah, no, estaba con miedo el tío, no tenía. Oye, si suena eso, es que hay una comisaría por aquí, ¿no? Sí, sí, pero es lo que has dicho, que había una comisaría por aquí. No, aquí no. ¿No? Ha dicho en todos los lados menos aquí el hijo puta ese. Es lo que me toca los cojones, que no ha dicho ninguna. No sé. Voy a guardar esto. Yo soy un civil más. A mí no me rayéis. Yo me llamo Julián. Creo que uno se ha venido por la izquierda. ¿Qué pasa, brother? Che, tranquilo. Me interesa saber esto. No, están todos muertos. Joder, pero es que estas ya las sé. Rifleman, 200 meters, front. ¿Has oído eso? Lo que ha dicho mi personaje. Ni caso. Sí, bueno, ni caso, pero esto no suele fallar nunca con estas tonterías. Nah, ya está, venga, cállate un rato. ¿Le pides ayuda? ¿Te está explicando lo que le has pedido? Ah, cállate un rato, ya está.
Deja de tocar los cojones. A ver, Ho Chi Minh, ¿para dónde? Espérate, porque estoy mandando tropas aquí. A esta ciudad, estás diciendo. Sí, ¿dónde hay un puente? Venga, que vamos a cruzar nadando. ¿Se puede? Claro. Súbete. Hostia, es que hay que dar una vuelta que lo flipas. Bueno, seguramente tengamos un barco por ahí. Con suerte. Una barcaza de esta de claro, coger pescado. Alguna habrá. Voy a ir ya hacia la costa allí recto. A ver si allí encontramos. No atropelles a nadie. Por favor, tío, joder. Mira que te lo he dicho. Tienen la manía ellos de cruzarse, tío. Por el gente, ir llevando el contador, ¿vale? De cuánta gente atropella o gente inocente. Callarse la boca a todo el mundo, ¿eh? Me la puñetazo. Ya van dos. Callarse llevar la boca. Cuenta, porfa, que yo me voy a perder. Callarse la boca. Me voy a liar a puñetazos. Mira, hay un barco justo a la derecha. Bueno, y una lancha a la izquierda. Lo que tú quieras. Escucha. Si se rolea, se rolea bien. Vale, vale. No, pero cogemos este que va más cargadito de la compra. Si nos preguntan, vale, venimos de comprar. Joder, macho. Me deja subirme de Gunner. No saques el arma. Escucha. Aquí estamos, chavales. Es Vietcong, ¿eh? Vietcong en estado puro. Hostia, qué bueno. Comba wa, chung chung chung. Qué bueno, tú. A ver, que de Vietcong tenemos lo que yo te diga, ¿no? Pero bueno. Aquí el Vietcong desembarco anfibio, chavales. Ya te digo. Si nos preguntan, traemos el envío que nos han pedido o lo que sea. Traemos, siempre llevamos arroz o traemos arroz o compramos arroz. Sí. Esto que hay aquí, estas calabazas, son arroz. Ah. Puede ser que haya, sí, eso ya no lo sé. Sé que hay todo. A lo mejor cuando suba la alerta, ¿no? Sí, a lo mejor. Yo sé que hay de todo, pero el tema barcos ya no te puedo confirmar nada porque no lo sé. Pero todo depende de la alerta, obviamente. A medida que vaya subiendo, pues sí, se lía más. Pero vaya que... Cuidadín, cuidadín. Esto lo bueno es que, Cubien, si tenemos el control de, por ejemplo, toda esta zona, llega un momento en el que solo tenemos que defender tres carreteras, que sabemos que es por donde van a venir, ¿sabes? ¿Cómo que defender? Escúchame, nosotros atacamos. Tú me entiendes. Y con suerte, atacamos un ataque. Tú me entiendes. Lanchas cañoneras, ni idea. Sí, sé las que dice, pero es que no te lo sé decir. Porque en Arma 3, la IA en estos ríos se suele buguear mucho. Son muy tontos. Entonces, a lo mejor el desarrollador ha dicho, oye, mira, no las ponemos y ya está. Porque para que se bugueen. Pero bueno, que la que llevamos nosotros es un... Vamos, o sea, esto es un destructor de barcos. Esto es la mejor embarcación del mundo. No me dice, muy alejado de las carreteras. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga, compañero? Voy en un barco, me sale arriba eso, ¿sabes? Como, oye, y bueno, ¿y qué hago? Te para la policía. ¿Me puede decir por qué va por la lancha sin ir por la carretera, por favor? ¿Por qué no va por la carretera? Mira, es aquí, el puente, creo. Qué guapo. Qué guapo está eso. Vale, pon cara de pensar en arroz. Yo qué sé, es que yo siendo negro no sé qué cara voy a poner. Da igual, da igual. Mira qué guapo. ¡Hombre! ¡Hola! Hostia, sí que hay ambiente. Oye, cuidado, cuidado. Uy, cuidado. Espera, cuidado. Que es que me he puesto nervioso. Joder, con muy alejado de la carretera, ¿eh? Ay. ¡Hola! Ah, me he hecho daño. Bueno, pues te curas. ¡Hola! ¡Pachina! ¡Por favor! Es que ¡me llevo, duele! Llevo una ropa llevo. ¿Es por la bandana de la cabeza? ¿A que sí? Bueno, tú mochila? No te acerques mucho a ellos porque si no te van a parar. Es que es la mochila también, la puta mochila que llevo de talibán. No, déjame. No, no me habléis. No oigo nada, ¿eh? No. Si no les miro, no existen. No, yo no sé de qué me estáis hablando.
¿Qué hostile? ¿Qué dices? ¿Estáis tontos? Oye, vaya ambientazo que hay aquí, ¿eh? Escucha, que no hay nada hostile. ¿Por qué se esto está raya? hasta arriba. Esto está hasta arriba, chaval. Madre mía, la llevamos Que no hay nada clarinete. hostile, tío. ¿Pero qué dicen de hostile? Pero si esto es súper friendly. Yo es creo que que han ya traído un sé. camión con tropas. Mira Creo el que camión ahí ya sé dónde aparcado. me voy a colocar. En la montaña de ahí arriba me voy a ir, yo Yo me creo. pongo contigo. Hostias, que están por la montaña. Vale. De momento, por la cantidad que yo he visto, cuento más de 40. ¿Vale? ¿Qué dices? ¿No Sí. puedes enviar un ataque para aquí? Van a tardar mucho. Ya. He contado unos 40. Entonces. No Yo voy sé a morir si. seguramente, chavales. Tú No nos vamos a engañar. relájate y dispara bien. Cubian, mira. Tenemos enemigos. En la ¿Subimos en las montaña. piedras estas? Ya estamos en la piedra. No, pero digo en esta. Sube tú a esa. Yo me quiero colocar en esta. ¿Vale? Cubian, escúchame. Quiero que Dime. estés atento a los del pueblo y a tu izquierda. Allí donde estoy apuntando yo, esa zona. ¿Vale? Por si nos rodean. Es que es muy probable. Entonces ten Vale. cuidado. Venga, saca el arma y empieza a liarla. Vale. ¡Escucha! No te quedes asomado. Pegas un tiro y te escondes. ¿Vale? Venga, empieza. ¡Ay! Que me he levantado sin querer. Joder, Julián. No me la líes. ¿Los del camión se bajan? No. ¿Para Le he qué vas metido un tan tiro en la rápido? cabeza a uno. Toma. Sí, el problema es que están muy dispersos. Es que la cosa que hace la IA en este mod, que he visto que lo hace muy bien, no como en otros, es que se separan muchos unos de otros. Entonces es difícil. Vienen hacia nosotros, prepárate. ¿Por qué? ¿Por qué lado? Por el pueblo, de momento he visto solamente. A ver, hay una patrulla por la izquierda que yo he matado a dos, pero sé que queda gente. Por la izquierda del pueblo. Oigo gente, cerca, hablar. Cerca. Sí, ves, por la izquierda. Vale, pero están cerquilla, sí. Se va a sumar ahora y le meto un tío. ¡Oh! No sé de dónde me han matado. No, no, el tío, el de frente, el que estabas mirando. Te ha pegado un tiraco por quedarte mirando ahí. Es que estás a la vista, Gubián. Te he dicho que no te quedes ahí, macho. Yo estoy todo el rato escondido y asomándome. Vale, pues. En el camión a la izquierda hay uno. Donde la carretera del camión hay tres. Hay uno más cerca en el edificio blanco y otro al lado del camión a su derecha. No tendré alguno detrás, ¿no? Me he asustado. Viene uno, Va a subir uno por la izquierda donde yo estoy. Por la roca, pegado. Vale, y hay otro en las casas al lado del camión. Enfrente del camión. Hay dos más que yo vea. Yo es que no los he contado, pinche. No sé cuántos hay. Por favor. Es que no sé cuánto tiempo llevas y no quiero que te mueras. Ya. Yo, por suerte, con esto te puedo ver por dónde te vienen. Mira, en la izquierda hay uno que es de donde me han matado, creo. Y luego hay otro al lado del camión, a su derecha. Bueno, ahora enfrente, se está moviendo. Y otro más a donde has matado, a la derecha de ese. Joder, estoy recargando, espera. En los campos de bambú. Mato a aquel y te curo. Vale, hay otro enfrente del camión, en el coche blanco. No me sí pegues lagazos ahora, hostia. Por favor. ¿Te deja curarme? Es que hace estas cosas de mierda. Ya. Tú pulsa una vez y ya está, da igual lo que hago. No puedo porque me hace esto. Madre ahora, mía, ahora. ¿Dónde me he colocado, por joder, favor? De culo ahí, para que tiro en el culete. Joder.
No, no los cuento los que eliminamos porque no sé los que hay en total, así que me da igual. O Ya sea, es lo que le yo he dicho. voy matando y en por culo. En algún momento dejarán de salir. Me tengo que curar, ¿no? Veo uno al Sería. fondo. Le he visto las patas. Cubian, haz lo que te digo, no te quiero ver asomado todo el rato como estoy haciendo yo, ¿vale? Vale. Te escondes y cuando veas un tío, aseguras el tiro y te Le iba a asomas, meter disparas a y te uno, pero era un agachas. civil. Vale, yo me voy a empezar a mover un poco. ¿Voy contigo? Pues tú verás, si quieres quédate arriba. No sé qué decirte. Pero vigila. ¿Sabemos cuántos quedan? No. Bueno, es en verdad. ¿Hay alguna manera? 5. No. No. Quedan. No lo sé. No lo sé. Vale. No lo sé. Estaría guay. Bueno, los del camión. ¿Había comisaría aquí? ¿Eres tú? Sí, me he cargado los del camión. Vale. Sí, hay una comisaría, es que estoy yendo hacia ella. Vale, voy contigo, porque ahí sí que te voy a tener. Oigo gente en la dirección de la playa. Sí. Sí, yo también, los acabo de oír, pero no sé dónde están. Nos han ocupado el pueblo de abajo a la izquierda. ¿Qué dices? Vale, no, han ocupado el de Barría. Ah, no, coño. Nosotros. Joder, macho, ¿cómo estoy? Pero van a atacar, ¿eh? Van a atacar Rachiguía. No. ¿No? Cubian, aprende a mirar arriba a la derecha lo de la T. Pone Enemy Infantry 18 minutos a go, había ahí. Eso es lo de hace literalmente 18 minutos, Cubian. Ni te Vale. rayes. Abrir ventanilla. Coño, esto es del DLC. Qué guapo, la puta madre que me parió. El dinero mejor invertido de mi vida. Uy, qué lagazo. No veo nadie. ¿Cuánta munición llevo? Medio cargador. Mira, aquí están las dos cajas. Escúchame, he oído voces americanas donde yo estoy. No sé si hay algún Voy tío a metido quitar en la el alarma. edificio. Alarma quitada. No sé si son los civiles, que no sé. Pueden ser civiles también los que hagan el ruido, ¿eh? No, 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 no son civiles. ¿Dónde están? Definitivamente no, en la playa. En dirección a la playa. No te sé decir el sitio, pero 100%, ¿Morados? vaya. Playa, no sé. No, pero es que todo esto es playa. Ya. Solo sé que es playa. Nada más. No te sé decir. No veo a nadie. Hay un huevo de cosas. De puta madre. Por favor. Gracias. Por cierto, ¿qué vamos a hacer cuando se haga de noche? Esquipear el tiempo. Vale. Joder. Qué preocupación tienes con eso, ¿eh? Yo habrá algún momento que lo aprovecharemos, eso. Ya te lo digo. Porque tenemos visión nocturna. En las armas y en algún. Joder. Y tú Acaban deja de disparar. de. No, no te han disparado. Te has caído y te has hecho daño porque eres tonto. Que no, que no. Que acaban de disparar, que he ¿Qué visto a sigo los yo? civiles. Ah, vale. ¿Qué hace el civil ese? Drifteando por el suelo. Chame. ¿Cuántos materiales hemos pillado? 100, sube. Espérate, me voy a guardar el Este arma. pueblo no le voy a dar a controlar ni enviar tropas porque está demasiado lejos.
Es demasiado. Lo que sí que vamos a hacer es ir a la parte de... ¿Sabes a dónde quiero ir? Vamos a ir al cruzar el puente. Vamos a ir a la parte norte de Barría. La vamos a liar. Y después de liarla en esa parte norte, nos vamos a ir a dejar los materiales y luego a Cuchí. Pero de Barría... Ah, espérate, Barría la skipear, parte norte. A ver, skip time. Predown. O sea... Esto mejor. Sí. Down, que es ya amaneciendo, que son las 5 de la mañana. Vale. O sea, ¿quieres ir a la zona norte de Barría y luego a la zona sur? Porque estás puesto en ahora vuelvo. No sé. Para no cortar la inmersión de la gente. Bueno, la inmersión. Para eso ya hay que ponerse a rolear de, bueno, Cubian, vamos a dormir. Uy, qué lagazo más guapo. Tío, el rol, la inmersión, el rol, cabrón. Bueno, guíame que tenemos que dar una vuelta de campeonato. Entonces al norte de Barría, ¿no? Barría 2. Sí. ¿Y quieres cruzar el puente? Joder, pues hay que llevar esto, Cubian. Ah, pero quieres llevarlo a base esto. Joder, Cubian, son 100 suministros. Ah, pues hay que pasar al lado de una base militar. Bueno, cuidado, bueno. Vale, pues la primera mano izquierda. Pero de momento por aquí, así todo follado, ¿no? Yes. Vale. Este tío pato ciego, este tío pato ciego, A la izquierda ahora. No, a mí me gustaba el overthrow, tío, que llamabas a Antonio, que venía por el camión y se lo llevaba a base. Bueno, escúchame. Camión del loot. Vienen, ¿Quién viene? Joder, pues mira. Nada, pero somos friendly. Qué friendly ni qué hostias, me voy a leer a tiros. Coge un árbol, coge un árbol. Vale. Coge un árbol ya. ¿Ya? Sí. Un árbol gordo, ¿eh? Muy bien, sí. Pues venga, sácate el rifle. Recargo. Que no te maten, solo quedan dos. Queda un... Vale, ya está. El del coche no hay nadie, ¿no? No lo sé. No, los del coche están muertos. Vale. Tío, ¿no hay alguna palabra que dijese los del Vietcong para decir cada vez que matemos americanos? ¡Death to America! ¡Kambahua! ¡Kambahua! No sé. Kambahua, a lo mejor, ¿no? Que no sé vietnamita, tío. No sé. Yo qué sé, tío. ¿Qué no sé, tío? Ho Chi Minh, Free Ho Chi Minh, ya está. Pues no sé, pero me sirve. Hola. ¿Qué les ha pasado? Había una emboscada que lo flipas, ¿eh? No sé. No sé, tío. Aquí la gente, no sé, tío. La gente está zumbadísima, ¿eh? Madre mía, chaval. ¿Cómo está la guerra, eh? Yo no sé, no sé qué les pasa, pero. De verdad que yo solo quiero coger arroz tranquilo con mi mujer. Sí, tú y yo venimos de coger arroz, ya está, no, no sé. ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo está la guerra? Mira, mira, qué lástima, eh. Descanse en paz, madre mía, tío. Sí, sí, no, oye. No hacemos nada por si nos dicen algo, pero vaya que. Pobrecillo, pobrecillo, no pues sé. Nada, Bueno, ya lo enterrarán, sí, eso, Venga, hasta luego. Yo qué sé, tío. Ojalá tener una mina para ponerla en el puente. Entonces, para base. A ver, a Barría. Ahora la primera mano izquierda. Queda un rato, porque hay que dar una vuelta para llegar al puente que lo flipo. Ojalá haya un control en el puente, tío, y nos encarcelen de por vida. Joder, qué alegría, ¿no? Por nuestros crímenes. Me acerco a la base caminando un poquito y empiezo a tirar granadas para adentro y me voy corriendo. No, tío. Tío, como el típico niño tirando piedras, pero yo tiro granadas. Literalmente, o sea, terrorista suicida, ¿sabes? Vas con la granada, la tiras, te ojalá mueres. Ojalá hubiese chalecos bomba. Una satchel de estas en el suelo y la plotas. Ojalá hubiese chalecos bomba, las que liaba yo, chaval. Por cierto, intenta no acercarte mucho a la base. No, no, no te rayes que no pasa nada. El área lila es simplemente que te dice dónde puede estar el interrogante o el control de carretera. Dentro de ese área roja, no quiere decir nada más. O sea, no... No es el área prohibida, para que tú me entiendas. No, no es el área prohibida. Ahora un misil teledirigido. Y nos peta el camión. Los hay, lo peor es que los hay. Así que... Joder. Uy, si me sale cadena amarilla es que están apareciendo los hijoputas. Ya, ya, bueno, ya está. No,
La perpetua, Pachina, la perpetua. Mira que solo llevamos arroz en el camión, ¿eh? No hay control de carretera, pero lo podría haber. Este puente, uff, qué ganas de poner en minas. Va a haber que vigilarlo más adelante, sí. La base militar es esto de la derecha, creo. Ah, no, no, esto no, es un puerto. No, está más adelante. Vale, la primera mano izquierda, cuando yo te diga. Bueno, la segunda mano izquierda. ¿Por qué la segunda y no la primera? Si quiero ir a Barrilla 2. Ah, ¿quieres ir a...? No, yo pensé que querías ir a base. No, 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 quiero liarla un poco. Vale, pues la primera mano izquierda. A ver. Es un momento, me quiero asomar solo. Soy civil. Sí, nada. Que solo quiero ir a mirar un momento. Pero que no eres civil, tío, que te huelen, que te huelen el terrorismo que llevas encima. Que no. Ya verás tú el tiro que te meten. Que no. En la nuca. Ay, es que por agacharme ahora era más sospechoso. Literalmente racistas. Eso es lo que haría un terrorista. A ver. Ah. A ver. ¿Qué ven tus ojos de terrorista? Un 80% de progreso de construcción. Esto no te lo he dicho. Todas las bases tienen mejoras. Cuanto más tardemos en atacarlas, van a tener mejores tropas, más defensas y mejores. Cabrón. Y la nuestra está al 60%, por cierto. También se mejora. Uh-huh. ¡Hijos de puta! ¡Ay, ay, ay! Un terrorista negro ha salido de la selva. ¿Qué andaba tramando? ¿Qué pasa, tío? Sube, calvo. Conduce tú, que voy a reclutar tropas y a moverlas a los sitios. Vale. Puedo reclutar 26. Joder. ¿Del total de todo lo que tenemos conquistado? Ya te digo, chaval. Tú recluta ahí, recluta, que nos sobra. Que si estoy reclutando, madre mía. Vale, puedo reclutar un montón. Madre mía. Tú dile, tú dile ahí, venga, reclutamiento. Tú dime dónde me varo, Es aquí a mano izquierda. Es que estoy liado, espérate. 1, 6, 1, 0, 3, 7, move to grid, 1, 8, 1, 0, 4, 1, move to grid, 1, 6, 5, 0, 4, 1, move to grid, 1, 6, 5. Tío, déjame en paz. Estoy viendo los comandos, tío, me está rayando la oreja. No, pero que eso es al hacer yo clic en el mapa. Que se raya. Vale, estamos a 200 metros de la comisaría, más o menos. ¿Nos han disparado? No. Vale, me estoy volviendo loco. Tú me dirás. Es que estoy mandando tropas, espera. ¿Tienes que ir de una en una? No, pero mando grupos de 7 a todos los puntos. Si abres el mapa lo ves. Vale, vale, vale. Vale, tira, tira. Ahora, vete aquí a mano izquierda y vamos hacia donde está la policía. Ahora ya acabará de hablar, digo yo. Hay un coche militar delante, pero creo que no hay nadie montado. Ah, está vacío. Derecha aquí, ¿no? Derecha y luego sigues para la izquierda. Lo del puerto ese realmente importante no es. Ya te digo. Y el aeropuerto ese de Pleiku es tan grande que tiene hasta dos partes. Parte sur, creo que norte, o sea... Vale, los estoy viendo, están ahí. ¿Dónde los ves? Delante, ahora lo verás. Hola, mira, es que íbamos a comprar y pues no sé. Pues, uy, se está mareando. Cógelo, que se marea, cógelo, que se marea, que se marea. Tranquilo, no, aguanta, aguanta. Shh, venga, no, respira, respira tranquilo.
Ya te he dicho, tío, que se ha mareado, no sé qué le pasa. Tío, ¿qué se ha comido? ¿La ha sentado mal el arroz? Perdona. Mira, que iba a comprar. Perdona, perdona. Perdona. Es que hay una cosa. Algo habrá en el puerto, seguro, pinche. Escucha. ¿Dónde Escucha, estás? escucha, que se te ha caído una cosa. Perdona. ¿A quién estás ayudando? Perdona, perdona. Ven aquí en el matorral. Literalmente en el matorral, o sea, Hitman. Pachina, mira, mira, ahí al fondo hay dos policías parados y hay una que se ha perdido, que creo que también quiere direcciones. ¿Se ha Espera. perdido? Sí, quiere direcciones. Míralo, quiere direcciones. Vale, yo voy a ayudar a sus dos amigos que están aquí, que quieren direcciones. Sí, ayúdales porque este sigue vivo, creo, ¿no? ¿Estás bien? Sigue vivo, ¿eh? Se han ido. Guau, se han metido los matorrales, a ver dónde están ahora. ¿En serio? ¿Se han metido en los matorrales? Tengo que pegarle un Sí. tiro que sigue vivo. Bueno, mejor, así llaman la atención de estos y los veo. No, espérate, los tienes al lado, los tienes al lado, Joder, Pachina, te Cubián. van. Te van, te van. Te van. Mierda. Te avisé. Bueno, pues a liarla. No te mueras tú. ¡Oh, qué Bueno. tiro me ha llevado en la cabeza! ¿Te ha Me matado? acaban de meter un headshot, Cubián. La madre que me parió. Pero ¿cómo han pegado este headshot? Que no me deja sacar. Que no me Hostia, deja sacar el qué rifle ahora. headshot me acaban de pegar, tío. ¿Esta gente cómo aprende a matar tan bien? Me tendré que liar a Son puñetazos. americanos. Me voy a tener que liar a puñetazos con ellos. No lo sé. A ver, por venir puedes venir a curarme realmente si quieres. Abres el Que había mapa. uno cerca tuyo, que es el que te ha matado y no lo podía No, no, matar. cerca no, lo tenías tú al lado. Pero digo, Me están disparando. tú mejor mátalo si quieres. O vete, métete en el matorral a tu derecha y vete a. ¡No! Márcame. ¡Mierda! ¡Estoy sin munición! ¿Sabes? Me marcas con el shift. Mira, te tengo al lado, Me están Cubián. disparando de Te todos tengo al lados, lado, estoy a tu Pachina. derecha. Te tengo ahí, me ves tirado. No estás yendo hacia mí. Estoy a tu lado, Cubián. No estás, te estás alejando, tío. Abre el mapa. Deja de Que ir no hacia estoy, que ellos. no estoy yendo a curarte. Estoy matando a uno que estaba cerca. Es que me puedes curar. Que ni te veo. Tío, Cubian, túmbate, abre el mapa, relájate, haz shift clic izquierdo en mi cuerpo. Donde sale Mamadou. Y ven, estoy a tu lado, estoy a 5 metros de ti. Estoy literalmente a tu lado. Hola. Ahora, levántame. Joder, en el peor sitio, siempre igual, tío. La mierda de curar esta. Ahora. Por lo que te digo, me han pegado un headshot por la cara. No sé si seguir haciéndolo parar, tal vez si miento me creen. El que, Iván. Joder, es ¿Cree, cree? que no, ni he leído yo el chat. He estado mirando aquí, ni he leído nada. Ya te lo digo. No sé si ¿Dónde han está haciendo la escrito. policía militar? ¿Tiene base militar cercana? Deberían plantearse respuesta de refuerzo enemiga. Ya, es que es muy ¿Cuál? probable que envíen refuerzos de la Ah, base. de esta. Sí, yo cuento con ello. Que Ah, venga, el que venga. trabajo. Ah. Pero es un trabajo de esos que tienes que hacer 5 páginas, sí o sí, y no sabes cómo rellenarlas, ¿no? ¿Te refieres? Típico. Pachina, he leído a un americano que estaba disparándote por detrás tumbado, he sacado la pistola y le he metido 37 tiros. Perfecto. Oye, yo creo que vamos a ir al camino y nos vamos, ¿eh? También, ¿aquí no había comisaría? No, pero que ya la cogimos. ¿Sabes? Muy bien, guárdate el arma antes de subir al camión. Bueno, pues ya hemos hecho la compra del arroz. Estaba caro, ha subido de precio. Vete guiándome.
Sí, no, es lo que te he dicho, que el mínimo es 5, pero claro que hay muchos trabajos que yo te los. Me dice el profesor, oye, 5 páginas, y yo te lo hago en una, ¿sabes? El Habla, pero trabajo. guíame, Gubián. Para empezar, respétame. Muy bien, pero guíame. A la izquierda y luego a la derecha. ¿A dónde quieres ir, por cierto? A la capital a dejar esto. Vale. Pues ahora a la izquierda y luego a la derecha otra ¿Calla? vez. Ocho tiros. Izquierda y luego derecha. Sí. Y todo recto ya. Control allí también. Ese es el nuestro. No. Creo, ¿no? No, Ah, no, no. no, no es el nuestro, ¿eh? No, no. Pero creo que está abandonado. Está puesto por si acaso. Oye, la alerta está al 23, ¿eh? Que me la suda. Vale. Que soy guerrillero profesional. Vale. No quiero dar más explicaciones ya. Vale. Hay que ir a cuchillo, liarla y ese puente plantar minas. Para que de ese sitio no puedan venir o reventar el puente. O sea, yo lo reventaba directamente. ¿Dónde quieres ir a? El pueblo de Cuchí, en el que respawneamos al principio. Vale. Vamos, la liamos. Mando tropas y en el puente planto minas antitanque. Y ya está. Pongo dos minas. Mira si hay ¡Yepa! helicópteros o tanques para tomarlos. A ver. Eso es más adelante. Es posible que al 23 haya vehículos ligeros blindados. Eso sí que me lo creo. Pero tanques y eso. ¡Ay! Ojalá. Vietnam no usaron muchos tanques, la verdad. Y Hombre. iban muy bien por el terreno. Para las ciudades y eso sí. Se Eso metían con sí. uno, empezaban a meter zambombazos. Anda que no. Guiándome para la base militar. Macho. Uy, me he metido por las barricadas. La Kika. No, no, que no, que no. Derecha ahora. Y todo recto. Menos mal que la IA no sabe hacer esto, creo. Izquierda. Joder, me ha hecho todo recto. Cuidado. Bueno, aquí a la derecha no me haga girar porque No, nos sigue vamos a todo comer recto, todo. no, sigue todo recto. Ya te aviso yo. Sigue la carretera todo el rato sin parar ahora ya. Un helicóptero Apache ahí, un poquito de Freedom a un pueblo. Joder, ojalá. Pero yo creo que vamos a tener que derribarlo. No sé si nos dará tiempo a capturar uno. Tío, Ojalá. el bitrate, tío, me está bajando que lo flipas. Eso es lo que no me mola a mí de Twitch. Es la rabia que me da. Gente, si se ve mal, que conste que es Twitch. Nada, vais a mi canal luego y lo veis en Full HD. ¡No! Joderos. En el tuyo se ve, bueno, pues en directo, ¿no? Sí. Y ya está. A ver, es las desventajas. O sea, obviamente la calidad de una grabación va a ser siempre mejor que un directo. Descarga tú las cajas que yo voy a borrar estas de aquí. ¿Cómo lo...? Quiero... este objeto. Demolish, suplicrate, yes. Yes. Vale. Voy a ir lo que haya en el camión, que no sé ni lo que había, lo voy a meter en el arsenal. Select. Vale, yo voy haciendo lo del arsenal. External. Esa es la típica. Se me olvidó el libro en clase. Esta es muy típica. La caja esta última, Cubian, solamente. Y ya está. ¿Qué pasa? Que hay que ponerla. No te quiero ir mal. Lo que queda de día.
Vale. ¿Qué pasa con esta caja? Que hay que poner la subnormal. Parto odente. ¿Las cargo dentro del arsenal? No, tío. External to inventory. Y le das a esta. Solo a una, la otra ya estaba. ¿Entendés? Esto está vacío. Me tengo que llevar las minas. Pero me quiero cambiar la mochila. Pues ya está cargado el arsenal. Pero me quiero cambiar la mochila. Ponte algo de coger la los. Me quiero cambiar la mochila. No me la toques la mochila que te rompo los dientes a puñetazos, ¿eh? A ver. A ver, rifle, granadas, take it. ¿Me tengo que liar a puñetazos o qué? Guárdate la equipación, que es lo que he hecho yo. Así lo tengo todo el rato. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes algún problema? ¿Me tengo que liar a puñetazos o qué? ¿Vale? No te quiero ir. Esto es una tienda médica que has montado tú o ya estaba aquí. Eso estaba ahí, yo que sé. Ah, vale. Hostia, ¿tiene dos kits de herramientas esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué esta mochila venía con tanta mierda? Porque la robaríamos. Por culo. La robaríamos. Ay, Dios, estaría... el auto guardado. Venga. Please wait, Xavi, now. Es que a mí no me deja ni moverme. O sea, yo tengo una pantalla de carga y ya está. Literalmente, el guardado más agresivo que he visto. No te muevas, quieto, que estoy guardando. Dios mío, de mi corazón. Vale, venga, guarda. Vale, ya está, gracias. ¿El camión está vacío? ¿Hay algo en el camión? ¿Qué me cuentas? No, está vacío, pero vamos a ir a por un coche. Yo prefiero ir en un coche. Sí, yo también. No, prefiero no ir en un camión. Esto, las cajas de munición, ¿cómo las borro? No menú puedo. De construcción. Y mientras estás en el menú, mirando a la caja, le das a la tecla suprimir. ¿Cuál era el menú? ¿Qué botón? Dale a la rueda del ratón y abrir el puto menú. No te enteras de nada. Y mientras me estoy mirando la suprimir. Caja. Y le dices yes. Uf, madre mía, voy cargadísimo. Vale, chavales. Vete por un coche, Cubian, que voy a acabar las barricadas. Bueno, las que pueda. Aquí a lo mejor con una llega. No, sí que había helicópteros en Vietnam. Lo que pasa es que eran los primeros. Aún no estaba ni siquiera... Es el Cobra, dice. Sí, es lo que a ha dicho al final. A lo mejor me confundió con el nombre. A ver, pero lo decimos porque nos entendemos antes. Pero que sí, pero es el Cobra. Helicóptero sabía, sí que me acuerdo que eran los primeros modelos. Que el Cobra, que es el de Vietnam la Marina. Es donde empezaron a usar más los helicópteros. Pero él se refiere al Cobra, que es el de la Marina. Que el séptimo de caballería americano sustituyeron los caballos por los helicópteros. Así es. ¿Dónde estás? ¿Qué te has ido? Busca un coche. Tú, yo estoy yendo a las barricadas a acabarlas. A las barricadas. ¿Sabe qué es? ¿Esa canción de qué es, Cubián? ¿Qué pasa? ¿No lo puedes decir? ¿Te vas baneado? Lo ponen las normas de mi canal, así que... Ah, vale, ya sé entonces. Vale, vale. Bueno, máquina. Pero realmente por decirlo no estás hablando de máquina. Eso. Vale, vale. Por cierto, ahora en este coche pones la radio, porque me has dado una paliza con la mierda del copyright. Ya tengo coche yo. Y el mejor que vas a encontrar. O sea, me da igual el ¿ya que tienes... cojas. Sí, sí. Vale. Sí. Me da a igual ver, el voy que para ti. Cojas. Voy a ver qué coche ha cogido. Escúchame, me da igual el que cojas, vamos a ir en esto. A ver. Me da igual lo que me digas. Si hace falta, me lo voy a puñetazos contigo. Me da igual. De acuerdo. Me importa una mierda. Hostia, es que en verdad... Uy, difícil elección, ¿eh? Nah, yo te digo una cosa. Voy a ir con la pipa fuera, ya, por si acaso. ¿No me deja? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Cómo entro a este coche? Hostia, no sé entrar. Espérate. ¿Cómo entras a este coche? Creo que por la puerta, normalmente. Lamento decirle que a este no. Hostia, estos coches no se pueden, tú. Creo que voy muy lento con la pistola. No, te he mentido, no vengas que no se pueden estos coches, busca otro. ¿No se pueden usar estos coches? No, me he quedado loco, no se puede. ¿Cómo que no? Me cago en la puta, yo quiero este Seat antiguo. Vete mano derecha ahora cuando vengas hacia... Bueno, sí, eso es de ahí, ¿no?
El amarillo y rojo, o lo que sea. Esos de ahí, Cubián. Busca esos cuatro que tú tienes ahí, a ver cuál se Me puede. deja abrir la puerta, pero no me deja Pues montarme. mira los demás, a ver. Escúchame, esto me parece una ofensa a la humanidad. Vale, las únicas barricadas que quedan por poner es en la otra parte de allí, realmente. No, no, si te pone Upendor, olvídate, no, por alguna razón no. Dice que no y punto. Macho, o sea, se me acaba de caer la ilusión al suelo, ¿eh? Al suelo de Illusion. Mira, te estoy viendo de lejos y estás para un francazo ahora mismo. Aquí te meto un tiro en la pierna, a ti. Tengo un camión aquí. Bueno, pues me sirve, pues en un camión. ¿Qué más da? Un Bell UH-1, no sé qué es eso. ¿El qué? El de toda la vida de Vietnam, Cubián. ¿Pero qué es eso? ¿Un tanque o qué es eso? El helicóptero, tío, el UH-1, el Iroquois. Es el helicóptero de toda la vida de ¡Ah! Vietnam. Sí, bueno, yo llevara toda la vida estudiándome el armamento de la guerra de Vietnam. Bueno, Cubián, es lo típico. UH-1. Literalmente. El que tiene cohetes, bueno, si está. Ojalá. Pero me da a mí que no vamos a tener esa suerte. Cubián, ¿dónde pollas estás? Te estoy buscando. Joder, Cubián. Ven, hostia. Que te relajes. Es que no hablas, macho. ¿Cómo que no hablo? Estoy hablando todo el rato. Oh, pero coño, si tengo un camión, te quedas ¿No callado querías un y vienes por coche? ¿Y para qué detrás. coges un camión, tío? Cállate. No sé si habrá cazas. Caza sí, No sé si el pero... Vietcong tenía muchos cazas, la verdad. Que estamos contra los americanos, Cubián. Y el Vietcong tenía también. Bueno, el Vietcong no. Los que tenían eran nosotros, los del ejército regular. Los rookies. Perdona. Es una pelea de amor, sí, bueno, el puto calvo este, ¿sabes? Me dio puñetazos con él. Tontísimo. No tiene pelo. Muchas batallas con el pesado este. Vale, vamos a ver si está la torreta allí colocada. Te digo una cosa. Yo cuando he ido a mirar la Garrison para comprar tropas, ponía que teníamos cuatro estáticas en algún sitio. Mira, no, no está. ¿Y cómo se colocan entonces las torretas? Mira a ver si están en la base No lo sé. militar. Estarán en la base seguramente, sí, no lo sé. Vamos a chequear a ver por si acaso. No, no, en la base militar no. Te acabo de decir que en la Garrison pone que están ahí. Si tú haces clic en lo de reclutar dándole a la ciudad de Saigón, te lo pone, que tenemos cuatro estáticas, pero no sé dónde. A lo mejor se colocan automáticamente en las torres cuando las construyes. No lo sé. Se supone que las tenemos como almacenadas, Sí, ¿no? están. O sea, 100%. Vale. ¿Dónde ibas a ir? Al pueblo del principio, pues A gira a la Cuchichán o izquierda. a Chuquí o Chuquichuku, A no sé. Chinchonchan, vale. Sí, no sé. Hay un control de carretera más adelante. Me da igual, estoy loquísimo. Viene bien porque así lo capturamos y tenemos uno. No hace falta que gastemos Vale, tú y yo. frena, frena, frena. Quiero chequear a ver qué hay. No, parece que no hay nadie, ¡Mira! ¿no? ¡Este camión es nuevo! ¿O es el Y normal? No, pensaba que es era el el normal, pero blindado, sin el pillo. techo. Pensaba que era el blindado. Es que hay uno que es blindado. Este no es el Pachina, blindado. no tendrás tú. Bueno, da igual. Hola, me llamo Joel. Es que puedo hacer un suicidio, pero no sé si te va a gustar la idea. ¿Puedo ¿Eh? hacerlo? ¿Qué Es quieres tirar una hacer? granada ahí en medio. No, no vas a matarlos. Es mejor hacerlo bien. Tú lo que tienes que hacer es irte para allí, detrás de aquel árbol. Allí. Allí, allí. Vete, vete caminando. Ah, caminando. Oh, no, military area, no me puedo acercar. No, no, pues vete. Sigue yéndote. Porque van a intentar pararte. No Pues me no ven. sé. Estoy un day cover ya. Pues no sé, Cubien. Vete a detrás de un árbol, acuérdate donde te he dicho. Ya. Esta zona no me gusta nada. Es que no tengo Tengo a. dónde. Uf, tienes un montón ahí, Cubien, tío. Yo me equipaba ya. ¿Dónde estás tú? ¿Tú estás en buen sitio? ¿Más o Detrás de una menos? roca, Vale, pues venga, escondido. equípate, Cubián. Vale. Supongo que si lo abandonan, sí, ¿no?
Pues hala, Cubian, estás solo. ¿Cómo has muerto? Pues he tirado una granada y en la hitbox del camión está mal hecha y me ha caído encima. Me han dicho que no la tires, la tiras tú. Pues es culpa del camión que tiene la hitbox mal hecha. Cubian, tienes un montón de gente a tu derecha a través de los arbustos, ¿vale? Muchísima. Cuando te digo mucha es... Cubian, aprende a usar la Q y la E. Deja de asomarte con el cuerpo entero, por favor. Y mata a uno y escóndete. No te quedes asomado matando a cinco a la vez, que te van a matar. Haz las cosas despacito. Es que están por todos lados, por eso. Tú, por eso te digo, mata a uno, te escondes. Ves a otro, te asomas, te escondes. Tranquilamente. Tú vete haciendo. He muerto. Pues hala. Vamos a equiparnos de talibanes. Aparece en la... pues eso. En la capital. Mira, aparezco con la PPSA. Creo que sí que me la habré visto, pero a lo mejor no me acuerdo, ¿sabes, pinche? Como es hace tanto tiempo. Now, esa la has visto, Cubian, aunque no te acuerdes, la has visto. Pero la habré visto hace mucho, no me acuerdo. ¿Dónde respawneamos? ¿Para China? Capital, ¿en la capital? Capital. Sí, sí. Es que en la base allí no tenemos arsenal. Aparece en la capital y nos vamos a equipar de Nyunkunflunkus. O sea, ¿modo tocho o modo no, normal? No, no, no. En plan talibán. Vale, vale. Uy, he respawnado la comisaría sin querer. Pues te toca caminar más. Bueno, a ver, sí. Coges un coche y ya está, roba uno. De los militares o lo que sea, da igual. No, pero que tengo que ir a base a equiparme. Sí, sí. Digo, por si te da pereza caminar, tienes coches ahí para robar. Que hay que ir a por uno, o sea, coge un coche, Cubián. No te vayas caminando, que los tenías al lado, ahí atrás tuyo. Coge no, uno, que, por favor. Que digo que voy a la base a me equiparme. Me cago en tu puta madre. ¿Qué más te da el orden? Coño, porque así lo hacemos todo más rápido. ¡Hostia! Es lo mismo. Eres un toca cojones, Cubián, te lo prometo. Podrías haber cogido el coche, lo llevamos ahí, nos vestimos y nos vamos. Pero no, es mejor ir, volver. Ahora lo cojo. Tardar más. Es que es sin sentido, macho. Venga, el cochecito, ya lo cojo yo. Hombre, bien no olerá el napalm, ¿verdad? ¿Cuál era la equipación del rifle? No te pongas el rifle ese. La metralleta. Ponte de talibán y ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde has parado el coche? Fuera. Vete mandando tropas al puesto para conquistarlo, ¿sabes? Voy a hacer así eso. Así hacemos a tiempo ya, mientras vamos. Vete conduciendo tú. Que si no, tardo más. Vale. Vale, si quieres te puedes cambiar al pasajero mientras estás conduciendo. Vas bien atrás, ¿no? A gustísimo.
Uy. Si es que hacen lo de siempre. Ya. Esta mierda de la granada, tío. No me llega a pasar eso y seguro que nos cargamos a casi todos. A todos no, porque el sitio era una mierda para liarte a tiros. Me han venido por la izquierda y por la derecha, la vez. Por eso. Si yo lo hubiese tirado bien, del granadazo ese me cargaba ya a lo mejor a cuatro o así. Buah, idea, buah, buah. La idea tuya estaba bien, pero no suicidándote. Bueno, escúchame. Como estaban ahí juntitos. Ya. No, pero ahora nos equipamos otra vez bien, ¿eh? O sea, cuando los matemos. Han movido el camión. Vamos a volver a hacerlo, pero bien ahora. Lo de la granada. Joder, estoy con el arma. Bueno, venga, Cubian. Ánimo. Ya, se han alertado, van a por ti. Bueno, pues ayúdame. Voy a por mi arma. Pues ya me han matado. Ay, qué puta mierda a veces esto. Espérate que no haya nadie por aquí. ¿Por qué vas a por tu arma? Si estabas en un buen sitio antes para liarla ya. Cálmate, ahora los matamos. Lo que no quiero es que me pase lo de antes, que me vengan por varios lados. Se van a volver a venir, si estás en el mismo sitio. En el camión estabas en mejor posición. No, pero es que no quería que petaran en el camión. Da igual, déjalo. Le da, pero no ha muerto. ¿No me están intentando flanquear? Sí. Oh, no tengo munición. Joder, el puto árbol que se come las balas. Me salta el copy, me suda los cajones. No sé si ni tiene esto. Mierda, encima me he equivocado. Me cago en la puta y mira que lo he visto antes. Nada, he muerto. Vas a tener suerte porque justo estoy aquí, estaba saliendo. Bueno, reaparece. ¿Dónde estás? Reaparezco en la... Estoy en un piso. ¿Dónde estás? Estoy volviendo a la base militar. No sé tú. Este entra ahora, el otro tonto. A buenas horas. Sí. ¿Qué cuánto llevamos? 1:35, estaremos media hora como mucho. Media hora, 40 minutos más. Matar el roadblock, ir al pueblo, liarla y volver. Sí, o sea que no sé.
La hora era las 5:30, son las 7:20. Cubian, frena, tío. Vete a equiparte. Que cojo la equipación que tengo en el suelo. No los pilles, por favor, que son tres. Muy bien. A lo mejor coincide que llegamos con la patrulla esa. A ver, que este está aquí. Pero bueno. Bueno, gilipollas. Pero bueno. Bueno, Camis, este es Cubian, es un streamer famoso de éxito, tiene una media de 3.000 viewers. ¡Gilipollas! Sí. Como tú, ¿no, Abu? Escúchame, tú vas a entrar cuando queda media hora, 40 minutos para que nos salgamos. No pasa nada, se entra. O sea, tú sabrás. La próxima vez entra antes. Ya, pero... Las cosas que tengas que hacer, hazlas en otra hora o yo qué sé. No pasa nada, no, no podía hoy, hoy estaba cansado y me he quedado dormido un rato. Pues eso. Te lo juro, no podía con mi alma. Sí, pues yo y esto, y encima arma 3 luego, voy a ir bien. Tú, Cubian, a ver, yo voy equipado para matar. O sea, a mí en cuanto me vean me van a disparar, entonces... Yo se me olvidó la contraseña. 1-2-1. Cubian, déjame conducir. Te van a matar a ti también. Bájate, bájate, bájate. Que a ti te van a matar, Cubian. Cubian, a ti te van a matar si me ven conmigo en el coche. No tienes los mods bien, Camis. Hostia, hostia. Pues a ver, espérate. Vamos a revisar. A lo mejor a ti te pasa lo que le pasaba a este, que no te dejaba unirte. Es que, no es por, yo creo que no es por los mods, porque no me saltaba mensaje de mods, eh. No, a este no le saltaba. No, a este no le saltaba y era que no tenía el DLC activado de vivienda. Pues sí que me lo he pasado al arma de Sync, ¿eh? No tienes que pasarlo, te tendría que aparecer ya, ¿eh? VN. Te debería de aparecer. En la parte de DLC, por eso. Sí, en la parte de DLC. Ya, pero hay que arrastrárselo a... Ah, vale, que no lo habías hecho. Vale, vale, vale. No, no, ya, sí, eso sí que lo he hecho. Bueno, pues no sé. Tengo, a ver, AC Compact Sog, Advanced Towing, Automate de AC No Medical, Blast Cormor Edition, Blast Cormor Alternative, CBA, en AC Map AC Version. Hay uno en el camión, machina. Los de la foto tienen que ser Camis, exactamente. Es que son los mismos. Justo ha llegado nuestra patrulla, machina. ¿En serio? Engine. Sí, aliarla. Están disparándose. Venga. Aliarla, hostia. A lo mejor, Cubian, a este le pasa, le está pasando lo mismo que te pasaba a ti, que se tiene que unir en la pantalla de carga, ¿sabes? Es que eso suele pasar. Si no has visto ningún mensaje de que me falta un mod, significa que no falta. Desconectado pone desconectado lo que le pasaba. Pues ya está, es eso, es insistir hasta que te pues metan. Pues no pasa nada, espérate, limpiamos el control de carretera, yo guardo y se que no hace falta, si puedes estar insistiendo hasta que me metas, si suele pasar eso. Bueno, pues dale, prueba. Y si no, ahora yo guardo y es un momento, si es que se guarda la posición y todo. Así que no pasa nada. Entonces, este camión, ¿qué tiene dentro? Hostia. Va cargadito. No te lo puedo decir por streaming lo que tiene dentro, camión. Ya te lo comentaré otro día. Hostia, acabamos de encontrar un montón de información de patrullas y todo en este camión. A ver. La Virgen. Vaya jaleo que hay. Buah, es que nos queda un montón de mapa, ¿eh? Llevamos. Hostia. Yo creo el de la Segunda Guerra Mundial, tío. El de Star Wars. El de Star Wars va a ser el último, Pachina, por favor. Sí, no te preocupes. Con más gente, tío. El de. A ver si se une más gente, tío. No te preocupes de... que sí. No, si ya lo dijeron por el grupo. Por el grupo lo viste. Ya verá, ya. Que hubo un montón que dijeron que no, pero que a ese sí. Porque no querían eso, gastarse la pasta. Que lo entiendo. Es entendible. Me voy a meter de ingeniero, venga. Ala. ¿Has entrado no ya? No cambia nada, o sea. Sí. Pues ala. Pues. Ven para acá. Aparece. ¿De qué va? Es como la tista, si no, modo guerrilla. Entonces, el de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es? ¿Modo guerrilla también? Somos polacos, básicamente, en el de Segunda Guerra Mundial. No es en plan a lo bestia, ¿no? No. Somos guerrilla tal cual. Está guapo. El Star Wars no me metas al Imperio y a los rebeldes, ¿eh? Que me pues lo siento, pero el que lo ha creado es así. Me cago en su puta madre. Somos tío. Rebeldes y es contra el Imperio y ya está. El Camis este es famoso porque le están hablando por el chat. Es famoso, es famoso. Los vietnamitas, ¿no? No es famoso, es que no, es del clan, no. Es del clan y ya está. Que te está preguntando. No preguntando tiene más, es del clan y punto. Que va, soy del clan y ya está, sí. Claro. Dice, Camis, en mayúsculas, qué grande, en mayúsculas también. Cubian, Camis y Joel,
Creo que esto es lo mejor que Joder. he visto en mayúsculas Uy, hay también. mucho texto aquí, Explícame qué es esto, ¿por qué hay tanto texto en el mapa? En el mapa, escúchame, luego te lo explico. Ahora tienes que ir a la capital de abajo a la derecha de Saigón, hacer clic en el icono de la casa y Espérate que darle no a la veo. respawnear. Con tanta mierda en el Arriba mapa, a la no la derecha veo. dale a Show Overview para que se te quite toda la mierda. Vale, ya está. En el icono de Saigón, que sale una casa azul, dale clic y abajo respawn. Vale, os veo a vosotros. ¿Vale? Os veo a vosotros, no es donde vosotros, no es en. Vale, en No, no, Saigón. abajo, en Saigón. Esto. Y respawn. Sí. Y espera, voy a marcar aquí. Hay una Hostia, base qué lagueado. militar. Hay una base militar en Saigón. Escúchame, ¿Dónde? que voy a 15 FPS, No, que me no, está eso es ahora. jodiendo. Eso es ahora, que vas tú rayado. Bájate la distancia de visión, ¿a cuánto la tienes? Joder, pues la debo tener 800 así. O No sea, la jodas. tengo más debajo de la media. ¿En serio? Pues eso Cachina. eres tú, a nosotros nos va bien. Dice pinche por el chat, dice, me matan si hacen el de Star Wars, no dejaré de llorar de felicidad. Joder. No, pero primero Segunda Guerra Mundial, que yo lo quiero probar también. Primero, después de este, será Segunda Guerra Sí, Mundial con sí, mucha sí. más gente. Sí, Y sí, luego sí. Star Wars. Sí. Yo quiero primero Segunda Guerra Mundial, que también lo quiero probar. Pero si tiene un bazoquito este señor. Sí, lo tengo 800. Vale, ya se me va equilibrando la Eso cosa, es ¿verdad? Ah, ahora vale. que se te ha Y no, ya liado, ya está, ya está. está. No pasa Simplemente nada. que los típicos tirones que me pegan a mí, ya sabes, Sí. al inicio de armas. Pachina, el sniper que llevamos, ¿cómo se llama? Pff, M40. Ese es otro. El M40 es otro. Ah, ¡Hostia! amigo, mira lo que hay aquí, ¿Dónde? ¿Es parcial párate. antistasio? ¿Cómo va esto, Mado? Te lo voy explicando de mientras que vienes. Primero abre el mapa y vete a donde yo he puesto arsenal con una bola. Ahí es donde está el arsenal para que te equipes. Arsenal. Entonces, tú sabiendo que esto es como el antistasis, ya sabes que es todo limitado. ¿No? Sí. Entonces, no te Sí. quiero ver cogiéndote una M60 y chetándote, porque nos quedamos sin cosas. Vaya por ¿Vale? Dios. Entonces, cógete de lo que hay infinito, o no hace falta, roba un coche y ven a dónde No estamos. había, no había en el arsenal, Pachina, no había en el arsenal una manera de copiarse las configuraciones de la gente. Creo que en ese no, porque ese es un arsenal distinto, es Ah, vale. personalizado. Vale. Gamiz, róbate cualquier coche que veas, No, espera, cualquiera. estoy yendo a un arsenal. Es que si no, no llevo nada, tío. Kubian, digo O Kubian, voy a Gamiz, pico, que a palo aquí hay seco. cosas para robar. Vale, pues Si yo me voy a ir de voy. americano, o sea, me sudan los Vale, ya está. cojones. Vente sin nada, que aquí hay de ¿Hay todo. un Claro. jeep de estos Lo que de...? quieras, lo da igual, roba, ¿No no se pasa nada. No, no, cabrean no, no. los NPCs? ¿Qué Son va? colegas, son colegas. Tú roba. Vale. China, coge botiquines que hay en el camión. ¿Pero qué llevo? Ya llevo para curarnos tú y yo. No pasa nada. Vale, de mientras que este viene, voy a mover más tropas. Voy a hacer más movimiento. Pachina, hay 14 toolkits en este coche. ¿En serio? Sí, para reparar los coches. Pues no está mal. Escúchame, que se lanza un monigote a por el coche, tío. ¿Qué coño? Pítales, si les pitas se apartan. Te lo prometo. Pero ten cuidado, no me pilles a las tropas. Sí, bueno, pues están por el medio de la carretera, así Bueno, que. pues ten cuidado, coño. Si me lleva alguna, pues te vas a tener que joder, la verdad. No, yo interactúo con todo el mundo, Iván y pinche. Lo que pasa es que como se mete poca gente al canal, hay muchas veces que no entra nadie y es que me duermo, me aburro. O sea, yo sí tengo gente hablándome con el por el chat, estoy horas streameando. Pues habla Pero si solo, no me como si estuvieses duermo. loco. Es que a mí me cuesta mucho ponerme a streamear y estar 2, 3 horas hablando solo. Yo no sé hablar solo conmigo mismo. ¿No estás loco? Yo sí. No. O sea, yo necesito, a mí me da igual suscriptores o no, yo necesito gente viéndome con la que poder hablar mientras juego, si no me Soy un friki aburro. de Star Wars, no al nivel de muchos otros, pero me conformo con mi cosplay de Stormtrooper de la Primera Orden. Vale. Hostia, escúchame, que se nos ha metido el imperio en el chat, ¿eh? Cuidado. Hostia. Escúchame, que has llenado toda la ciudad de barricadas, Escucha, cabrón. anormal. Abre Tengo el 4 salidas. mapa. Abre el mapa. Bueno, chócate con un muro y tira un muro y Ya sal. está, nada, voy a atravesar una casa. Espérate. Ya está, no pasa nada. Lo La que te iba a idea es esa, la decir. idea es que no puedas entrar en la ciudad bien. Que si abres el mapa, Y salir donde tampoco, yo ¿no? ¿O he qué? puesto barricadas, en donde he puesto barricadas, para que no puedan venir si nos atacan con En tanques el o mapa están vehículos. marcadas, no sé Claro. si las ve él. Sí, Sí, la estoy sí. viendo, pero. Está todo marcado. Pero es que era la salida más cercana para ir hacia vosotros. De mientras Si no que me viene este acabo. cuento, el modo este, lo que tiene como el antistasis así, bueno, mejor no te explico lo que tiene, te digo lo que tiene este.
Lo que ves en el mapa de los iconitos eran todos puntos de ciudades. Luego, hasta que no lo descubres, no te aparecen ni las bases militares ni los aeropuertos. Tienes que descubrirlos. En esas bases militares, pues hay enemigos, depende del nivel que estén. Luego los refuerzos llegan desde los aeropuertos. Lo más importante son los aeropuertos, porque desde ahí viene todo y si le petas el aeropuerto se quedan sin refuerzos prácticamente. En cada base hay un oficial, si matas a ese oficial no pueden dar órdenes porque no tienen ni puta idea de qué hacer. En los pueblos hay influencia como en el Antistasi y tienes que liarla para que te apoyen a ti y luego enviar tropas para capturarlo. Hay estaciones de policía donde hay cajas con equipación militar para nosotros y recursos de construcción, que son los que tú usas para construir defensas, torres y pollas. Y luego, pues con esa influencia, cada hora tienes un porcentaje de gente que reclutas y básicamente gastas equipación tuya o infinita del Vietcong para equiparlos y Vale. enviarlos a bases militares o a hacer controles de carretera o lo que sea. Hola, buenas. ¡Aparta, negro! Es ¡Aparta! verdad que tú eres otro negro, nos lo había olvidado. Hombre, eso siempre, coño. La unidad ¿Qué haces? tuya. ¿Qué haces en mi coche? ¿Qué haces? ¿Qué Escubian, haces? ¿Qué en la haces? unidad de este, que es la 2-3, son todos negros. Vale, un Todos. orgullo, Es obligatorio. Escúchame, servir a vuestro lado. es obligatorio serlo. Es obligatorio, sí. Pues equípate con lo que te salga de los huevos. Hay cosas por ahí por el suelo. Bueno, yo voy Lo a único, la usar un poco ropa. de Déjate la techo. que llevas. Yo mi tradición es Vale. hacerme siempre viejo. Porque si no nos confundimos, a lo mejor te llevas un tiro. Porque yo he estado en toda la guerra del planeta Oye, y de la ¿no quieres historia, este entonces ya estoy sniper? ¿No quieres viejo. este sniper, Kamiz? ¿Tienes un sniper aquí? ¿Tienes uno aquí y otro ¿Cuál aquí? es? Está guapísimo. Yo he probado los dos y son la polla. No hay mochila. ¿Me puedo llevar una mochila o no me Está, llevo mochila? sí. Tiene una No, el lo digo tío, tiene por si una. con el antiestasi Ah, te dicen escucha, algo para llevar equipación, sí, aquí tío. es lo mismo. Tú puedes ir Lo que de pasa. civil. Yo voy así de civil, entonces si uno se pone tonto, pues le puedo sacar la pipa y ahí Claro. sorpresa. Tú, Camis, piensa que esto es igual, que el antistasi en el tema ese. Y llevo el rifle en la mochila. Eso. ¿Y radio y demás te dicen algo por llevarla? Porque me acuerdo que el No, no, aquí antiestasi. Lo no. único que te Aquí van es a lo decir es por visible. las armas y por la ropa. Todo lo que sea visible. ¿Estos Vale, son vale. aliados o enemigos, Estos Pachira? son mis primos. A ver, es que van con la ropa americana. No, van con ropa del Vietcong, pero con chaleco y eso. Cubian, tú vas a coger ese. ¿Dónde? No, tú coge el camión, Cubian. ¿A dónde Este vamos? yo, pues al pueblo ese. ¿Al pueblo? Sí. Vale. Oye, ahora Voy que yo lo de. pienso, Yo, ya que ¿quiénes voy de. somos? Porque no lo sé ni yo. O sea, ¿Qué ya que voy de dices? civil, voy yo delante. ¿Que quién somos? Sí, ¿qué facción somos los El tres? Vietcong. El Vietcong. Pasa, pasa, Cubian. Tira, tira. Vale, voy a tope, jefe de equipo. Muy bien. Voy. Escucha, súbete al coche. Voy armado hasta tope y me pone sospechoso. Escúchame. No, no, en serio, vas con un casco de No los sé otros, por ¿no? qué. No. Tira, tira, Cubian. Tira tú delante. Es como cuando la Voy yo campaña delante que de. voy de civil y chequeo la zona, Claro, ¿vale? claro. Tú tira. Es como en la campaña de Por Kuhari, cuando cierto, íbamos con un casco tal español, cual. ¿sabes? Digamos, y esto. Ha roto un poco el camión, Pachina. Hombre, pues como que me han pegado tiros y de todo. No, porque está en naranja. Bueno, si está naranja el engine y el fuel no pasa nada. Esto se ve demasiado bien, no sé por qué. Porque somos tres jugadores y pues lo que tiene. No, no, no en cuanto a rendimiento, en cuanto Ah, a yo te digo una cosa. texturas. Por lo que hemos estado viendo, está. Por cierto, voy a poner música en el coche. Va bastante bien para meter ¿Escuchas todo la lo que meten música? estos modos, ¿eh? Sí, que la ¿Has escucho. visto? Va A mí nunca me pones demasiado música. bien. No, el camión ese Porque no no te la tiene. mereces, no eres negro. Exacto. No, que digo que a mí no me pones música nunca. Tío, porque me ha coincidido ahora. Hay una patrulla delante, pero creo que son aliados. Eso espero. Mano derecha. Ya. Si voy con el 28 por. GPS. Ah, y Camis, en la parte de arriba, si abres el mapa, pone el progreso de campaña y qué lagazo. Ah. Estarán apareciendo Cuidado, tropas. cuidado, que Sí. atropellas. Cuando a mí me pega lagazo es que aparecen tropas. Digo que pone el progreso de campaña y la agresión. Y si te vas mirando el mapa ahora, Kamit, te lo miras un poco, lo ojeas y haces clic en las cosas, pues te vas enterando. A la parte derecha te sale información, ¿vale? Así que échale un Déjame que yo ojo. vea. Si no le ¿A haces dónde clic a estamos yendo nada, ahora? al pueblo de aquí, de cruzar el puente, vamos a liarla allí. Vamos a Vale. intentar. Sí, están A apareciendo cuchi, tropas. ¿no? A Sí. cuchi, vamos a acuchillar a la gente. ¿Qué va, Iván? ¿Qué va? El puto agüeonao. Joder. Vale.
Me dijo el otro Camis, el Kelvin este, que también le interesaba, pero le escribí, el hijo puta no me ha contestado. Bueno, pues ya está. Cuidado que hay el puente, cuidado sí, el puente, eh. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, Camis, que de momento lo que hemos visto del DLC, curradísimo, eh. Da gusto. O sea, a ver, ya esto ya lo sabíamos desde que lo pillamos, ¿sabes? Sí, pero buah. Es que no, a mí que no me había dado tiempo a probarlo, porque claro, jugamos la primera misión de la campaña y ya está. Me estuviste esperando a mí. Sí. En verdad, ¿no? Dejamos de jugar y ya está. ¡No! Aquí no hay estación de policía. No lo sé. Es que este no. Es el pueblo donde aparecemos, tío. Oye, ¿por qué me está cargando el mapa cada vez que lo abro? No, lo que te pasa es que laguea el mapa. No, sí, ya, ya. ¿Has mandado otro paso aquí, para China? No, pero lo voy a mandar. No hay nadie, ¿eh? No veo nada. Déjame reclutar que voy a mandar tropas. Espérate. No me deja... Este pueblo es neutral ya de por sí. Hombre, no me sale nada para... Ay, coño, que le he dado a la estación de policía, espérate. Ah, sí. Ah, espérate. Split. No, ¿Qué? El Enigma también está interesado, tío. Yo ya le escribí. Yo le escribí y le pregunté. Miedo. No, no pasa nada porque yo le escribí y le dije, pero tú vas a estar casi cada día o todos los días. Me dijo, no, bueno, yo es que no puedo, pero luego puedo 2 días, pero luego no. Y yo, no. Bueno. Lo siento, pero no. No me interesa. Pues no, no, Cubian, esto es como una secta, ¿eh? Una vez estás comprometido ya que has venido un día, sí, ya no puedes irte. Vale, Cubian, escucha. No sé. Nos vamos a otro lado. Vamos a la base de aquí de arriba, la de Boa 2. Nos subimos a la colina. La base militar de aquí arriba. Mira, nos subimos a esta colina de aquí que está a 160 metros. La base está a 100. Vale. Nos liamos a zambombazos, ¿eh? Vale, es lo que te iba a decir. Con el camión va a estar un poco complicado subir. No pasa nada. Tú vas de cuidado, que tengo preferencia, gilipollas. Te reviento la puta también. ¡El CEDA! ¡El CEDA! ¡Alto la Guardia Civil! Voy con el coche aquí. Vale. Sí, lo que hay que es, no, hay que desviarse. Arroz. Llevo arroz. Hay que desviarse y subirse a la colina antes de llegar. Por aquí, ¿no? Vamos. Mejor. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 que no llegas vivo, chaval. Vuelve, la vuelve, montaña, anda. ¿No? Cubian, abre el mapa. Hazme caso y sigue por aquí. Hasta que no estemos muy cerca, no te metas campo otra vez. Tío, es que me haces llevar el camión aquí, la mula de carga. Bueno, pues haber estudiado. Bueno, pues atacamos la base y ya paramos. O sea, espero poder matarles a todos. Lo digo porque yo tengo que hacer, bueno, hacer la cena, no, pedirla. No tengo ganas yo de hacer cena. Bueno, va a haber que conquistar la base y luego llevar los recursos de la base. No pasa nada, se guarda partida y lo hacemos mañana. Ah, vale, vale. Sí, vale. Sí, el lagazo este ya sabes lo que es. Que están apareciendo todos los hijoputas estos. Espero que no venga... Porque otra cosa, Camis, esto es como el antiestasis. Si en una base hay 15 tropas, hay 15. Si te cargas a 15, hasta que no lleguen refuerzos de un aeropuerto, no hay. Ya, ya. Y todo es físico. O sea, es como en el Alive también. O sea, en el mapa hay tropas y hasta que tú no te acercas no aparecen. Siempre hay patrullas. Si atacas algo, sale una patrulla de una base. Eso quiere decir que en esa base hay menos tropas. ¿Me entiendes, no? Sí, sí. ¿Qué más realista? Las líneas rojas son las patrullas que está enviando Don Sucio. Las a órdenes atacar. Que he hecho, sí. No, atacar o a reforzar. Bueno, atacar o a lo que sea. Vale. Eso es la base. Me voy a meter por aquí ya. O sea, ¿ves? Por ejemplo, han enviado una patrulla aquí, cuál es el al problema, pueblo que Cam? Estábamos, a conquistarlo. Que estabas, está rodeada por y este es el pueblo que hemos ido antes, árboles. Que ha mandado tropas a reforzar el pueblo. Está rodeada por árboles y no sé si vamos a tener suerte, Camis, de tener esto abierto. Y lo mismo te digo a ti, Cubián. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esto está lleno de árboles y no me fío. Sí, en la barra amarilla que aparece arriba de Too Far From Road se es la de pasa algo, sospecha. Si baja al mínimo. No, ah, vale. Si baja al mínimo es mejor, si sube es peor. Buf, no hay sitio bueno, ¿eh? Está todo lleno de árboles. Vale, Camis, nos bajamos aquí. ¿Suele haber patrullas por fuera o solo están dentro de las... Dentro. ¿Por qué llevo la puta Crosshair, tío? Porque la tengo activada yo. Escúchame, iba a decir Cubian, Camis. Que no voy a jugar simulación. Tengo quitado el ACE médico para curarnos ya, normal. Ya, pero la Crosshair, tío... Escucha. Esto sí que... ¿Qué pasa? ¿Qué vas aquí a hacer trickshots o qué? Literalmente los estaba haciendo. Cubian, pues no sé qué decirte. Porque no hay sitio para colocarse como en la otra base.
Pero da igual, tío, pero que somos profesionales, deja de decir tonterías. Vale. Los que hay el. Atacamos de frente. ¿Qué dice la base? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay en la base? A ver. No tengo. Y me la suda. Hay un máximo. A ver, pone 1765. Bueno, no creo, ¿eh? No creo que haya 1700. Nos lo hacemos ahí. Lo matamos a todos. Vale. Déjame dudarlo. Creo que veo. ¿Dónde aparco la mierda esta? Tengo, espérate, que tengo prismáticos, Camiz. Camiz, ven aquí. Ven aquí. Joder, justo me lo dices ahora que me hace. Donde estoy marcando con el dedo, en la torre hay un tío. Espera, que estoy muy adelante. Ven aquí, que estoy aquí, ven aquí. Camiz. ¿Ves la torre? Ponte con el sniper a mi lado, a mi derecha. La torre de ahí, ¿la ves? Hay un tío. Un poquito. Sí, sí, vale, ya lo veo. Vale, pues ahí tienes uno. Y ahora escúchame. Donde estoy marcando tienes otro. ¿Vale? Tenlos a tiro a los de las torres, ¿vale? Espera, al otro no lo veo, ¿eh? Al de la derecha. Necesito que los tengas a tiro. Bueno, de hecho, haz una cosa. Agáchate y acércate conmigo. Que desde aquí los vas a ver mejor. Desde aquí vas a ver a todos. Tú te cargas a los de las torres, ¿vale? Que llevas el sniper. ¿Dónde podías haber sido? ¿Has ido más adelante? Delante tuyo, aquí, aquí, aquí. Ven, ven. Ven, ven. Me ves a tu derecha. Joder, vale, sí. Mira qué bonito. Escúchame, ahí tienes una torre con un tío. Ahí. Y luego, si te asomas desde aquí, tienes tiro para uno. No, para los dos. Tienes tiro para los dos, desde donde estoy yo. Sí, pinche, lo que no sé ahí, si está en el mod. Ahí. Diría que sí. Y ahí, tienes tres. Desde donde estoy yo aquí, tienes tiro a las tres. Colócate. He visto a uno aquí, ahí a la derecha, mira, otro al fondo. Camis, colócate donde estoy yo. Delante mío. Delante mío, aquí. ¿Tienes un tío allí? No, no, delante, ¿sí? Delante. Tienes un tío allí y otro allí. Sí, los lo tienes veo a la vista, los tres. Dos allí y uno allí, al fondo. Uno y el otro, tío, el de ahí. Veo uno ahí, pero al otro que me dices de ahí no lo veo. Ahí, Camis, a la izquierda del otro. Detrás de... a la izquierda del otro árbol. Ah, coño, vale, sí, vale. Ya, vale. Pues vale, necesito que te cargues tú a esos tres. No llevo vale, prismáticos, tío, se me yo han olvidado. Sí, porque los he robado. Jochimin, hijos de puta. Vale. Estoy yendo hacia vosotros para dar la alerta, pues Camis, ¿vale? Vale, Camis, cuando quieras líate a tiros, cárgate a los de las torres. Vale, va, cuando te parezca. Pero te los cargas, no quiero que falles. Joder, bueno, qué pino. Ya tenemos tropas, Iván. Camis, te están apuntando, es que... cárgatelo ya al otro, al que tenía a la izquierda. De momento vamos bien. Camis, el otro. He matado dos, espérate, que tengo uno en la trinchera. ¿O el otro, tú? Ah, no, soy tú. Yo, el otro, corre. Vale, quieto, calla. Cárgatelo ya que te está apuntando. No, espera, que no, se me ha movido y no lo tengo no, a tiro. Cami. ¿Ya? Creo que le he dado. No, no, le he dado. Le he dado, pero no le he matado, ¿qué coño? Espérate. Camis, por favor, que lo tienes ahí. Ahora sí, vale, es que está. Bien, le he dado la metralladora, coño. Ya está. Vale, pues no sé, avanzamos, porque es que no hay tiro de ningún lado. Espérate, que has visto un enemigo a 200 metros. Pues es probable. Hay otra torreta allí. Grados 90 grados desde mi posición. Está a la derecha de las otras. Pero no le veo nada, ¿vale? No le veo una torreta arriba. Yo avanzo. Vale, espera, me meto en el hueco este. Yo avanzo. No veo infantería de momento. Parece que están del otro lado. Correr, chavales. Vamos, vamos, vamos. Hostia, esto está petado de vehículos, tú. ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia, hostia, hostia! Que me dispararon. Hay otra, hay otra torreta, hay otra torreta. ¡No vengáis, no vengáis! ¡No! ¡Mamá! ¿Qué dices? ¿Cómo ha dado? Se estaba metiendo en ya el agujero. Ya está, lo he matado. Cubian, cura a este señor. Me he quedado en el... Vienen un montón por la izquierda. Grados... Los veo. 10. ¿Puedes curarle, Cubian, a este o está fuera? Estoy en el foxhole de antes. Pues de cúrale, Cubian, cúrale. Es que me ha dado estando aquí. O sea, que no lo entiendo. ¡Buah, buah, buah! La de infantería que estoy escuchando. Bienvenido a la jungla, Camis. ¿Dónde nos hemos metido? La madre que me parió. Tío, escucho todo como muy bajo. Joder, y me quedo... Tenía una bala al cargador, tío. La madre que me parió. Sube el volumen y ya está. ¿Te han matado? No, no, no. De momento. Joder, hijo de puta. Joder, que me vuelve a dar. Pero, tío. Pero, hijos de puta. Tío, malísimo. Escúchame, que te dan a través de las putas hierbas, coño. Ya sabes. Nos han dado a los dos, Pachina. No me jodas. Sí. Pero escúchame, pero tú no sabes el aim que tenía ese tío. O sea... Aguantar, voy a intentar correr. Si me matan, paramos ya por hoy. No, yo he muerto ya, o sea, yo tendría que responder. Si me matan, sintiéndolo mucho, paramos por hoy. Yo estoy herido. ¡Oh! ¡Corre! Si te matan, desinstalo. Vale.
Voy a intentar que me maten. Soy tonto. Soy tonto. En vez de saltar, le estaba dando a la Z. Me han matado. Y me han tirado una granada. No, pues bien, a tope. Bueno, pues venga, desinstalar. No, respawnar en la capital y mañana tomamos esto. No pasa nada. A ver, si mañana a la hora estamos los tres, pues es más fácil, ¿no? Y a ver si alguien más, no sé. Ahora mismo no sé por qué lo dudo. Porque la gente no se va a pillar el DLC, yo creo. No, pero algo mejor. El Kelvin este, si me contesta, a lo mejor. Vale. No sé, reaparecer donde queráis y donde reaparezcáis. No me deja responder ahí en... En la capital, en la capital. A mí me está cargando. Sí. Estoy solo en una isla ahora con Kamiz. Hola. Sí, yo le he dado a responder ahí, pero no me ha respondido. Esto es como la pantalla ahora, de carga, claro. La isla. Ya está. Vale, ya estoy en la capital. Vale. Sí, cuando Kamiz esté, ¿estás ya? Pues guardo. Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Voy a darle aquí a guardar. Sabe Games. Nada, nada, pinche. No has visto nada. Ese ataque no ha pasado nunca. Ese ataque. Mañana me. Yo no sé ni de qué ataque está hablando, la verdad. Yo no sé. No hemos atacado ninguna base, no sé. No. ¿Qué es el pinche este? ¿Quién es el pinche? No me viene a la memoria. Yo no me acuerdo de lo que me está hablando. Salimos. Suficiente por hoy. Un saludo a YouTube. Muchas gracias. Adiós.